Hola, adorables espectadores. Hola. Yo soy Amanda. Y yo soy Max. Y este es nuestro nuevo y nada improvisado Let's Work Together. Así es, lo hemos planeado muchísimo desde la semana pasada. Yes. Llevamos unas 2 semanas, 1 semana y media planeando esto. Así es, mucho pensamiento y tiempo fue invertido en esto. Más vale que lo quieran y lo respeten. ¿Muy bien? Yes. Muy bien. Así que Max, explícanos qué es Let's Work Together. Oh, bueno. La idea que tuvimos, después de tener una retroalimentación en privado sobre cómo fue el proyecto anterior, fue que mucho del approach que estábamos teniendo era más bien como enseñarles cómo trabajábamos, y eso nos generaba complicaciones a la hora de querer discutir algunos temas, porque no queríamos arruinar ciertos factores de la experiencia, ¿no? Sorpresas. Sorpresas, efectivamente, porque el juego original era como un juego de misterio, el primero que hicimos. Uh-huh. Entonces, si decíamos cuál era la resolución del misterio, iba a ser como, pues arruinamos todo el punto de... Oh, yeah. La gente que lo está viendo ya sabe todo, ¿no? Y después de darle muchas vueltas, terminamos dándonos cuenta de que ese fue el primer error que cometimos en ese proyecto. Uh-huh. Fuera del scope, el approach que decidimos tomar era contraproducente porque no nos permitía mostrar todo nuestro proceso y también limitaba mucho la interacción que ustedes tenían hacia nosotros. Yes. Entonces, la decisión que tomamos fue, vamos a hacer este proyecto con ustedes. Todo el proyecto va a ser con ustedes. Vamos a avanzar en cositas fuera de la cámara, pero la mayor parte, el grueso, lo importante, lo jugoso, va a estar permeado por todas sus ideas, por todo lo que piensen, opinen, incluso critiquen, e incluso, más bien, hemos abierto un repositorio. Hemos decidido que todos los juegos que hagamos en el marco de este show van a ser open source, van a poder ustedes acceder a todo el código y la documentación, y van a poder descargarlo, utilizarlo, modificarlo, y si les interesa colaborar con nosotros, van a poder ustedes mismos hacer cambios al código, y hacer como, si han trabajado con GitHub, pues pull request. Van a poder atender bugs que identifiquen o a modificar features, hacer improvements. Uh-huh. Entonces, en la parte de abajo, de hecho, en los paneles que tenemos en la sección de About, hay el enlace a nuestro repositorio de GitHub, donde pueden pedir el rol de colaborador, perdón. El rol de colaborador para poder estar oficialmente dentro del equipo de trabajo. Y así es, pues el código es gratis, no va a haber... No vamos a cobrar por ningún juego que hagamos de ahora en adelante. Nunca lo vamos a hacer, de hecho. Así es. Así que Let's Work Together va a ser un espacio en donde no solo van a ver todos los procesos en un juego, ustedes van a poder participar en ello, en lo que sea que ustedes quieran. Así es. Ya sea en ideas, uh-huh, aquí en Twitch, uh-huh, o en nuestro Discord, también en Facebook. Van a poder hacer código, van a poder decirnos si ven un bug. Nos pueden comentar, sí, o ustedes pueden arreglarlo. Todos los juegos van a ser no solo nuestros, sino también de ustedes. Así es. Pueden usarlo como ejercicios para mejorar, o pueden ser como su propio currículum con ello. Sí. Y todo el código va a ser gratuito, así que ustedes igual y pueden volverlo a agarrar y modificarlo todo lo que quieran. Lo uh-huh único que no compartiríamos sería maybe... algunas cosas como de arte o música. Sí, eso tiene licencias aparte, pero uh-huh, lo que es el código en sí mismo, eso es completamente libre, pueden agarrarlo, modificarlo y usarlo. Yep. Igual algunas cosas de arte maybe sí van a poder ser accesibles como assets que maybe ustedes mismos nos quisieron pasar para hacer el uh-huh proyecto, y ustedes pueden decidir, pues este dibujo o este paisaje para el juego que hice para ustedes, que sea privado o que sea público, y lo podemos respetar. Habría que ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar eso, pero sí, la idea es justamente eso, que sea una colaboración entre todos. Uh-huh. Nosotros, básicamente, como el meme de Bugs Bunny comunista. Así que, para empezar, todos los héroes deben ir por un inicio. No pueden ir simplemente ir hacia el villano. Y con ello, vamos a empezar una lluvia de ideas para ver cuál va a ser nuestro primer proyecto colaborativo. Uh-huh. En primer lugar, si es que no saben cómo es el proceso de una lluvia de ideas, es en donde todos vamos a poder implementar o comentar alguna clase de idea que tengamos de un problema en específico. El problema que hoy planteamos es cuál debería ser nuestro primer proyecto. Así es. ¿Qué deberíamos poder hacer juntos? Uh-huh. En este momento, Max va a ser quien va a tomar nota de todas las ideas y también algunos comentarios que maybe sean interesantes. Yo voy a ir llevando un poquito el flujo de esta sesión. Usualmente son 2 días, uno en el que pues se comenta todo y al día siguiente es donde se revisa. Okay. Pero vamos a tratar de hacerlo todo hoy.
Okay. A menos que se extienda demasiado. Si se extiende mucho, probablemente podemos tomar también la siguiente sesión para verla si es que capturamos. Uh-huh. Y si es que pulimos algunas ideas o demás. Sí, bien. Igual vamos a tomar la primera hora para hacer todo el proceso de la lluvia de ideas. Okay. Y si vemos que igual y podemos sacarle más, pues seguimos con la siguiente hora y ya la siguiente sesión es donde revisamos todo. Uh-huh. Si no, pues en esta misma sesión hacemos la revisión y maybe hacemos una selección para ya ir moviendo. Y para empezar, igual hacemos un ejercicio rápido, nada más para que todos podamos estar como en la misma idea. Uh-huh. Y con ello comentemos qué clase de héroes hay en juegos. ¿Qué clase de héroes hay en juegos? Uh-huh. Por ejemplo, yo quiero que en mi juego sea un héroe amigable. Ok, yo pienso en un héroe vengativo. Mm, o sea, no, es una idea solamente. ¿Sí? Uh-huh. Igual ustedes nos pueden ir comentando qué tipo de héroes les gustaría ver en juegos. Esto es nada más un ejercicio rápido, solo para que todos podamos... ¿Como para calentar? Ajá. Ok. Como para saber qué es lo que queremos hacer. También podríamos tener un héroe que es más como circunstancial, como un personaje que solamente trata de sobrevivir. También es muy común. Digo, se me ocurre algo como Flappy Bird, el pajarito, lo único que quiere es sobrevivir, ¿no? Que no le importa ganar o rescatar a la princesa. Quiero darme la madre con un tubo. A mí se me ocurre Link de Wind Waker. ¿De qué? No sé cuál. ¿Wind Waker? Wind Waker, eso. De Wind Waker, en el que se convirtió en un héroe porque quería salvar a su hermana. Todo fue como simplemente de, me la robaron, voy por allá. Y ya el resto de la historia es como que, bueno, pues ya estoy aquí. Creo que también un héroe que se base nada más en fuerza bruta. También. Podría ser, el hecho de que yo soy el más fuerte. El héroe que solo está haciendo su trabajo, comenta Link Wind. ¿Ya? Puede ser. O sea, también la idea del antihéroe, como el sujeto de moral gris, que... Que maybe un tipo de héroe que cree que está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Eso es, me recuerda un poco como spoiler de un juego hace como 10 años, Spec Ops The Line, que son soldados que los mandan a hacer un trabajo y para el final van descubriendo que son los villanos de la historia. Pero claramente son los villanos de la historia, pero ellos no lo saben. Y es muy raro que los juegos hagan esos plot twists de tú eras el villano. También pueden haber tipos de héroes... Un tipo de héroe, maybe romántico. ¿Romántico? Como... Me imagino dos. Ajá. El que considera el romance de ser un héroe. Ah, ok. Lo idealiza, ¿no? Ajá, de hacer el viaje del héroe y vencer al villano. O el héroe que es porque va a salvar a su amada. Es un buen punto. Menciona a Link Wing que We are the baddies es uno de los tropes más interesantes para mí. Yeah. A mí también me gusta bastante cuando lo hacen bien. Porque a veces es muy obvio. Sí, a veces se siente como que... creo que estoy matando gente inocente. Sí. Ok, una persona que va por su amada. A mí me gusta, por ejemplo... Spoiler para uno de los juegos indie más importantes. Es también como 15 años. Brave. Este juego es básicamente un plataforma donde manejas el tiempo y el protagonista va como a rescatar a una princesa, básicamente. Ah, sí. Y el plot twist es que él está acosando a la princesa. Sí, sí, sí. Que la percepción del jugador es al revés. El tipo que la secuestra es su héroe verdadero. Ya, yeah, está chido. Sí, es como combinando la idea del romántico con el de... De hecho, ese tropos, esa es una técnica que me gusta mucho y como pequeña cápsula. En la narrativa, el truco de hacer como un plot twist muchas veces se basa en dos son uno. Uh-huh. Usualmente muchos de los plot twists más famosos que hay es como ¿quién es el asesino serial? Y luego está como el detective que está cazando al asesino serial, ¿no? Y luego para el final de la historia el plot twist es que el asesino serial y el detective son la misma persona. La idea es como cuando tú estás asumiendo que dos entidades son diferentes, pero en realidad toda la historia siempre fue una sola persona. Es cuando ocurre el plot twist en el cual que mucha gente ama, que es como... ¡Oh! Y volver a la película ahora sabiendo que él es el villano también al mismo tiempo. Héroes. Un héroe que cree que es el villano, pero realmente está haciendo acciones buenas. Oh, ok. Creo que ya voy a destruir esto, pero resulta que destruyó la presa que estaba matando el bosque. Me recuerda un poco como este anime, Overlord, que puede ser como una persona que actúa del bando opuesto, por así decirlo, que tal vez no sea malo, pero actúa como bueno, o viceversa.
Ya, más en Overlord, más bien es como es un chavo que es bueno, pero es que está actuando como si fuera villano. Pero al final, luego a veces hace acciones buenas al resultado a los humanos. Sí, Como también. le afecta más a la gente corrupta o gente. Alguien Queen menciona que Van Helsing es un ejemplo que se le ocurre para lo que dijo sobre un héroe que está haciendo solamente su trabajo. También es un poco la idea que también tenemos para nuestro protagonista del juego de Misterio. Sí. Es un héroe que no está ahí por ser un héroe, simplemente literalmente es su trabajo. Sepe. Tiene que ser un monstruo, pero es lo que hace para vivir. También me gusta a veces cuando vuelven mundano algo que debería ser como extremadamente épico. Por ejemplo, todo lo que hacen The Good Place para trivializar el afterlife. La idea de el cielo son. O sea, como hay mucha burocracia. Es como Yeah. el puesto de demonios estar en un cubículo y estar como documentación de humanos y cosas así. También me gusta cuando hacen eso, que agarran esta cuestión que uno ve como algo legendario y lo vuelve como en lo más mundano que te puede pasar todos los días de tu vida. Pero volvamos al tema del héroe, perdón, me fui por la tangente. It's okay, de eso se trata. ¿Qué otro buen ejemplo de héroes tenemos allá afuera? El viaje del héroe es un ejemplo clásico. Sí. Usualmente, lo que para mí lo que define el viaje del héroe usualmente es que en inicio es un héroe que tiene que subir a su puesto por circunstancias. Porque un paso importante en el viaje de héroe es cuando el héroe dice no quiero hacer eso. Siempre hay un momento de duda que es como, no, no voy a hacer eso. No voy a ir a salvar la galaxia. No voy a tirar el anillo a Mordor. Es como, ¿por qué tengo que ser yo el que hace eso? Y por una circunstancia lo empujan a empezar ese viaje y es cuando se vuelve un héroe, básicamente. Ya, y cuando él acepta que ya que tengo que hacer el viaje. El tipo de héroe de el elegido. El elegido. Como Harry Potter, dices. Ya. Héroe como nacido para ser un héroe o algo parecido. Sí, ajá, como que tú naciste con la marca del héroe y ahora tú vas a ser el que vaya y venza al demonio. También puede ser. A mí me gusta cómo lo manejan en un juego. Creo que Dragon Quest. Dice Alien Queen. Deadpool, Tots. Es un antihéroe. Es un antihéroe que me gusta mucho. Siento que es. Que la. El, como para definir un antihéroe para mí, es que tiene que ser un personaje neutral. Completamente Sí. neutral y egoísta. Piensa por sí mismo y no le importa pisar a otros, pero circunstancialmente puede hacer bien en el camino. Sí. Entonces, para mí es eso, realmente. Ya, yo me imagino un antihéroe que es alguien que no está al lado de los malos, pero tampoco está al lado de los buenos, pero hace acciones correctas, maybe de no la manera que usualmente los héroes aceptan. Sí. Que usualmente los héroes no matan, como regla. Casi, casi siempre todos los héroes, como no, nosotros no matamos porque eso nos hace diferentes de los villanos que no saben diferenciar esa línea de moral. Y gente como Deadpool, los antihéroes, son de, but I can just Sí, kill him. puedo quitarme el problema Ajá, ahorita. podemos arreglar esto así. Y volviendo como al tema anterior, antes de hablar como de antihéroes, que mencionaba un ejemplo, a mí me gusta cómo manejan la idea del elegido en un juego que se llama Dragon Quest, creo que el 11, uno de los últimos que salió, porque ahí básicamente sí es que nace el elegido. Pero cuando nace el elegido, básicamente la leyenda es que el elegido va a salvar a la humanidad del periodo de horror más grande que ha vivido. Pero la humanidad no está en el periodo de horror. Entonces cuando nace, son malas noticias para toda la humanidad. Es como el hecho de que él nació significa que nos va a ir de la patada para que él nos salve. Entonces básicamente por ser elegido todos lo odian. Él implica que todo se va a ir a la roña y que tarde o temprano él va a salvarlo, sí. Pero si es que nunca hubiera nacido, tal vez nunca hubiera pasado nada de esto. Sí, es el que trae las malas Ajá, noticias. básicamente. Que es como también un tema muy particular. O sea, como tipo Naruto. Que es el elegido, el legendario y lo que sea, pero todos lo odian. Todos lo Sí. odian. Es como. En un inicio, quiero decir. Para mí no tiene ningún No lo sentido. tiene. No lo tiene. En esa historia no. El hecho de que toda la aldea odia a Naruto, a pesar de que, güey, su papá era el Hokage, Sí. era la persona más amada del mundo. Tiene un demonio dentro de él. Ajá, y sus padres se sacrificaron Por el pueblo. por el pueblo y ellos sacrificaron a su hijo Sí. para que el demonio estuviera sellado. ¿Y qué dijeron todos? Lo Vamos a odiar odiamos. a ese Voy a cabrón. decir como paréntesis, como siento que es una tangente rantear sobre Naruto, pero como el hecho de que
cuando te plantean la historia, al inicio parece que Naruto nunca tuvo amigos, pero luego te ponen como, ¿sí tenía amigos? Sí, sí tenía. Sí tenía, claramente tenía, se juntaba con gente, pero simplemente no, no, es que no tenía amigos, es solitario. No, 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 es que él siempre fue un niño triste, pero que siempre sonreía. Y es que, pero es que sí tenía amigos. Sí, sí tenía amigos. Los malos, o sea, los adultos. Oh, sí, sí, sí. Sí, los adultos eran unos ojetes. O sea, el Hokage que lo tenía comiendo ramen, todo, ajá, o sea, comiendo maruchas para vivir. Nada, le estaba dando, no sé, como 200 pesos a la semana. Y era como, pues, 1,000 varos al mes para que vivas. ¿Qué querían que el niño comiera? Y paga la renta con eso, ajá, también. ¿Ensalada? ¿Querían que el niño supiera cocinar? Pues no sabe, no sabía. Ah, volviendo al tema de los héroes, ¿qué otro tipo de héroe interesante? Aquí comenta Mel Gurin. Hola, Mel. Se supone que al inicio Naruto era como aislado por los demás, ¿no? Pero de repente ya tenía amiguitos. Oh, sí, pero luego cuando ponen flashbacks, ¿qué? Como de antes de que tuviera la bandana, que es con el capítulo 1, ya era amigo de Chikamaru y de, ajá, el gordito, era, ¿no? Ya era bolita. Sí, hay flashbacks de ellos siendo como de niños más, sí, chiquitos también, amigos. También se juntaba con Kiba y... Como la traición de decir que Sasuke era su mejor amigo cuando se juntaba más con los otros grupos. ¡Ajá! Pero bueno. Es que, ajá, los otros ya le echaban carrilla. Y Naruto era el tonto de la clase porque él quería hacerlo. El chistoso. Ajá. Falta de congruencia. Pues, yo sí, estoy de acuerdo. Sí. Es un problema cuando se alargan mucho las historias que de repente... Yeah, I mean, Naruto, it's okay. Naruto es mejor que Boruto. Voy a decir eso. Sí. Naruto, sí, era, sí, un pinche, sí, payaso que... Sí, 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 sí. No es el peor personaje de Shonen como en lo castroso. Pero yeah. O sea... Yeah, puedo pensar en... Varios. O sea, curiosamente, siento que hay muchos personajes que se inspiraron por ese elemento de Naruto, uh-huh, de ser castrosos, y lo llevaron al extremo, y son posteriores. O sea, amo Soul Eater, pero luego Black Star, que es como el personaje Naruto de ahí. Ah, oh, Black Star, eso es... Es una parodia de Naruto ese güey. Alien Queen, y... Ah, como Korra. Korra es como castrosa... Épale. Épale. Creo que Korra no es como castrosa tanto por su actitud, sino como por las decisiones que toma de repente. O sea, sí, es castroso diferente. Korra es castrosa como adolescente. Ajá, Naruto es castroso como niño chiquito. Es castrosa como hormonal. Como toma... Con eso no se meta, señor. ajá, Korra toma malas decisiones por las hormonas. Y es comprensible, es un adolescente, pero fastidia. Ay, güey. Ay, güey. La carta de Seffermeyer. Un juego con mecánicas tipo Beyond Two Souls en el que ayudamos a un tipo normal y corriente a convertirse en un héroe de tipo rompiendo la cuarta pared. Con el tiempo se va corrompiendo por la forma y el boss final es ese güey y nos quiere eliminar. Acortar el vínculo del mundo o cortar ese vínculo entre el mundo y nuestro para que pueda gobernar a sus anchas. Ok, una onda cuarta pared. Ok, okay. Corres hormonal, ándale. Alien Queen, perdón, no he terminado... Su leyenda, es que la empecé justo después de... La leyenda de Korra está padre, la verdad. O sea, a mí me gustan los villanos. Temáticamente, la leyenda de Korra es superior a la leyenda de Avatar, honestamente, en punto de vista. Narrativamente no es mejor, pero como temáticamente, toca temas mucho más interesantes, yeah, personalmente. O sea, toca diferentes tipos de gobierno, corrupción y bla, bla. Bueno, creo que... Están perrísimos, me gustan. La idea que mencionó Sefer es muy interesante. Ya, yeah, sí. Uh-huh. Creo que ya podemos, ahora sí... Ir a la... Ya que estamos acalorados. Ajá, ya que estamos acalorados, creo que ya podemos ir a la lluvia de ideas. Okay. El problema que queremos resolver es que queremos hacer un juego, uh-huh, en el cual tanto nosotros como ustedes podamos colaborar. Sí. Y que nos gustaría que este primer paso sea un proyecto pequeño, uh-huh, algo que realmente podamos sacar para ir tentando las aguas. La meta que tenemos es poder... De esta fecha hipotética a dentro de 3 meses que esté afuera ese juego. Uh-huh. Ya sea en una página web, en un teléfono móvil, ahí vemos en qué plataforma lo ponemos. Sí, ¿no? La meta es un juego pequeño que podamos sacar en colaboración con ustedes, uh-huh, en 3 meses. Así es. Entonces pueden irse a nuestro Discord para, uh-huh, hablar mucho más cercanamente de todas las ideas que tengan. Sí, y también está nuestro repositorio de GitHub, donde va a estar nuestro código y documentación y todo, donde también pueden ustedes colaborar y editar y demás. Sí, las colaboraciones no solo son en Twitch, también pueden comunicarnos en Discord, en Facebook o en Twitter. Ahí pueden decirnos cosas que se les ocurran, cosas que quieran compartirnos, especialmente en Discord porque hay canales más específicos. Pero ya. Uh-huh. Ahora sí, un juego en el que podamos sacar en 3 meses con ustedes que sea relativamente pequeño. Creo que, considerando eso, uh-huh, pensaría en un juego que fuera relativamente sencillo en scope, más para que todos estemos en la misma página en todo el proceso. O sea, que sea como muy transparente. Sí, es algo que podamos, uh-huh, hacer totalmente transparente. Y que podamos explicar a alguien así, rapidísimo. Sí, que nos pregunte qué está haciendo esto.
Y ya como, ok. Ya. A mí se me ocurre que entonces podríamos irnos por juegos que casi siempre son de categoría de teléfono. Lo que es Flappy Bird, Candy Crush. Puede ser. También, por eso, de hecho, por eso en el blog de notas lo puse como un minijuego. Si es que les tocó la época de Flash, pueden pensar como los juegos que están en minijuegos.com. Fundamentos juego, LOLcito. Aprovecho, Mel. Disfruta. Por ejemplo, no podríamos hacer un juego de LOL. No puede ser un juego como LOL. No podemos ser un eSport, básicamente. Entonces vamos a evitar, por ejemplo, cosas de multiplayer. De momento, ese tipo de juego. Sí, un juego solitario, O multiplayer local, maybe, pero como la idea. O local, pero muy chiquito, no nada como muy loco. Perdón. Se me ocurren juegos como de estos en que nada más como lanzas bolitas y Ah, haces ok. como cadenas de alguna cosa. Como esos juegos que te salen los anuncios en otros juegos y cuando lo instalas son puros anuncios. El juego está retacado de anuncios y que no puedes ni jugarlo 5 segundos porque te sale un anuncio. Mi idea Ok. ¿Un juego de física o es algo así? Perdón. Perdón. okay. Mi idea es un juego de cómo capturar objetos para conseguir puntos. Capturar. No sé escribir. Objetos. De hecho, podemos hacer como un poco la idea. Algo con una dinámica como Binding of Isaac. Ah, Binding of Isaac es como un roguelike. Y dungeon. Es un roguelike, perdón. Sí, supongo que podría estar bien, pero igual nada más podrían ser como 1 o 2 niveles. Bueno, yo creo que sí se podrían hacer unos cuantos niveles, pero sería algo muy pequeño. Sí, o sea, el asunto como específicamente con Binding of Isaac es del género de roguelike. Entonces, el chiste ahí es que son como qué tanto puedes durar. Y cuando se genera de forma procedural. Entonces se genera de forma aleatoria cada uno de los niveles. Entonces, ese factor de jugabilidad, seguirlo jugando a ver qué tanto puedes llegar. Sí, ¿Podemos hacer una versión simplificadísima? Sé que se puede, se puede. de eso lo complicado sería pues hacer la mecánica correcta para que se pueda funcionar por sí mismo Sí, el y que no red. se esté rompiendo cada El, rato. el, el, hay un reto como de balanceo y un reto de el hacer un juego procedural. La idea de es diferente cada vez que lo juegas, como el mapa es diferente. Eso es un reto técnico. Hay maneras de hacerlo, claramente. Hay gente que ya lo ha resuelto muchas veces, pero no es tan sencillo como hacer un juego donde es un nivel 1, nivel 2 y se acabó. Y siempre es el mismo. Hace poco jugué un juego del teléfono que es Princess Tower. No lo identifico. Es básicamente tu personaje es una princesa que está encerrada en una torre por un dragón y nada más tienes que ir bajando. Bueno, voy a notar ahorita. Ah, perdón. A caer. Es como caer o algo así. Es como rompes objetos que Ah, te. ya creo que sí debí jugarlo. Ok, sí. Es como una especie de puzzle, ¿no? Que es A como, pues, ver. rompe el objeto que te impide el camino, mata al monstruo con un golpe, ellos te matan con un golpe. Sí, iba a notar la idea que nos había mencionado Seraph Meyer. No toda la idea, pero voy a tomar el elemento de la cuarta pared. Es una muy buena idea la que tienes, por cierto. Nada más que ahorita para el scope que estamos manejando queremos hacer algo un poquito más sencillo. Sí, pero igual anotarla. Igual me podríamos sacar una idea que rompa la cuarta pared. Por eso lo noté. O sea, podemos mantener como esa idea de que maybe hay como esta ruptura de la cuarta pared donde el juego es consciente de que es un juego. Y tal vez podemos que el protagonista tenga algo contra el jugador, por así decirlo. Podemos dejar eso. Que igual Max y yo somos narradores. Nos gusta contar historias. Así que una idea como esta en la cual pues el juego por sí mismo quiere romper la cuarta pared. Se No nos te hace muy preocupes, ahorita es el interesante. momento de volvernos locos, la verdad. Pueden volverse locos. Yo solo digo las únicas limitantes es que sea algo que podamos realizar todos y que sea algo que podamos sacar en 3 meses. Sí. Pueden sacar la idea más grande y loca que tengan, la vamos a anotar e igual y podemos reducirla. Por ejemplo, ahorita nos gusta mucho la idea de la cuarta pared. Ya hemos, hace mucho llegamos a tener varias ideas de juegos así, Sí. pero que pues no sacamos por Yo uno u otro hace motivo. tiempo tenía la idea de un juego en donde el protagonista, como que similar un poquito a la idea de Seraph Meyer. Era la idea de que conforme va avanzando la historia, el personaje se da cuenta de que es un juego. Y conforme avanza la historia, el género del juego va cambiando.
para reflejar el estado mental del personaje, ¿no? Y que al final si fuera como este rollo de que el jugador puede dejarlo ir, como la idea de... Que hay unos juegos que la manejan también, que es, hay un juego que creo que se llama Last Light, no creo bien el nombre, One Shot, se llama One Shot, donde el chiste es que estás conectándote a un juego que fue abandonado. Entonces, los personajes como que identifica, el personaje habla contigo que eres como Dios, y no sabe que eres el jugador, pero sabe que eres Dios y tú estás ayudando a que el juego vuelva a aprender, por decirlo de una manera. Y el personaje sabe cómo te llamas, porque sacan tu nombre del sistema operativo. Entonces te dice, a pesar de que tú nunca pusiste en ningún lado que te llamas Amanda, pero dice, oh, Amanda, ¿eres tú? ¿Cómo estás? Y es como, güey, ¿cómo sabe mi nombre en el videojuego? En Undertale, al final cuando te dice Flowey de por favor déjalo ser felices. Sí, deja el juego. Ajá. Yo la primera vez que lo vi dejé el juego por meses. Sí. Hasta que fue de, pero quiero jugarlo otra vez. Pero volví a hacer la misma ruta. Ya. Porque pues quiero que sean felices. La ruta pacifista. Ey. Ok, entonces la cuarta pared es una muy buena idea. Podemos implementarlo y puede ser algo que sea de la temática del juego. Uh-huh. Porque pues sí, justamente eso es un factor temático. Le da sabor al juego. No define exclusivamente qué tipo de juego tiene que ser. Porque una cosa a veces es la jugabilidad, otra la temática. Incluso jugabilidad que uno puede asociar a juegos que son como infantiles o muy básicos pueden generar con una temática para adultos pueden cambiar el giro muy cabrón. Muy, muy cabrón. Me acabo de acordar como de juegos que llegué a jugar de niña. Uh-huh. Que también, juegos de Flash. Okay. De este típico de que estás haciendo una travesura y te da señales de que te van a descubrir, así que deja de hacerlo. Mm-hmm. Ok. Pero se me ocurre que es al revés. Ok, tú tienes que descubrir quién hace travesuras. Que ves la escena y tú tienes que picar cuándo asustarlos, pero tienes que hacerlo cuando no estén como prestando atención o algo así, para que realmente cuente. Algo así como maestro de clases vigilando al salón desmadroso. Ajá. Ok. Sí, yo me imagino como un fantasma. Ok. Como un... fingiendo de que digamos que eres alguien con una sábana encima. Ajá. Como no vas a salir del closet cuando están viendo el closet. Como para asustarlos. Como, uh-huh. Creo que, de hecho, una de las ideas que tuvimos para el primer proyecto era algo similar de hacer como Spoopy bromista. Sí. Esto es como una revisión a esa idea, ¿cierto? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, como me poner al fantasma. A nuestro fantasma, nuestro logotipo. A nuestro logotipo fantasma. Ajá. Uh-huh. Que asuste a las personas cuando no estén atentas. Ey, podría ser. ¿Qué otro? ¿Qué otra idea se te ocurre? Ok, ya se me ocurre. Voy a pensar como los juegos que a mí me gustaban cuando uh-huh. estaba como... hay como algunos juegos que tienen como ciertos elementos de física. Por ejemplo, Worms. Que bajita la mano, ese juego es puro tiro parabólico. Es como lanzar con una línea de curvas y ver cómo cae el objeto físico y rebota y a ver si le pegas a tu enemigo. Ajá. Entonces podremos tratar de hacer algo así. Que se ve azul. Que sea como transparente, bien raro. A pesar de que es verde. Sí, es la pantalla verde el efecto. Ajá. Entonces, como maybe hacer como un juego. O sea, también Flappy Bird. Angry Birds tiene el elemento del tiro parabólico que ves la ruta uh-huh. en donde va a caer el objeto. Puede hacer algo como por ahí. ¿Ya? Se me ocurre como un juego como estos de mascotas. Un juego como estos de mascotas. Como un Tamagotchi. Ah, Tamagotchi. Pero hacerlo que sea como un fantasma. Ajá. Y pues lo crías para hacer un monstruo súper horrible. Ok. Es un Tamagotchi, ¿no? Ok. Uh-huh. Hubo un momento en el cual trabajamos también con un Tamagotchi. Sí. Sí, pero ese era más cute. Bueno, más cute, comillas. Este se me ocurre que pues empiezas con un fantasmita. Es y como... Hay un juego en donde tienes que cuidar a Cthulhu. Sí. Mm. Pero ese se queda cute, ese se queda cute. Sí, ese se queda cute. Pero ajá, en este como que es un fantasmita bolita. Uh-huh. Y de las cosas que le vas añadiendo, pues se vuelve un monstruo más grande y feo. Ok. Y pues dependiendo de qué le añadas, es en lo que se convierte. Yeah. Es como que le pones como unas orejitas de perro. Uh-huh. Y va a evolucionar un tipo canino. Ajá, como un hombre lobo, pero como también le diste de comer como slime. Uh-huh. Es un hombre lobo todo slimy. Todo okay. Digo que se puede. Ya. Cthulhu Neoped. De hecho, sí existe, yo jugaba. Sí, sí, sí.
Sí, lo pueden descargar. Está Luego bien. busco cómo se llama y se los comparto. Sí. Cthulhu Pet. No, creo cómo se llama. Tiene dos versiones. De hecho, lo que me da risa de ese juego es que ellos tienen como minijuegos dentro de ese Ah, juego. sí. Y esos minijuegos eran de los que consigues gratis en Unity. Solamente le pusieron como un reskin, pero es el mismo juego de Unity básico, gratuito. Válido. Muy listos. Ya no, me agrada la idea del Tamagotchi. Se me hace interesante el reto artístico. Ponle Tamagotchi horror. Ok, dice Horror. juegos que son combinar cosas como Doodle God. Ah, sí. Es que me estaba acordando como cuando dijo el nombre, me traté de acordar con cuál Doodle God y fue como, ah, Ahí sí, está. está. Tamagotchi. Horror. Horror. Un juego de combinar cosas. Me trato de acordar cuál es el de Doodle God en particular, pero sin toda la idea. De hecho, el Tamagotchi podía tener ese elemento. Como de que vas combinando cuál es la apariencia que tenga. Porque estaba pensando, no simplemente como eso de que tal vez le pones que la cabeza sea como la de un canino, pero si le das comer pulpo, le salen tentáculos en lugar de brazos, entonces vas a tener al final de cuentas una abominación de como diferentes tipos de monstruo. Sí, ya me lo estoy imaginando como que empieza todo cute y luego cada vez se va volviendo más grotesco y Sea, más po po feo. podríamos hacerlo como que está por extremidad. Ajá, combinando una idea del Tamagotchi. Sí. Parece como por extremidad va cambiando según lo que le das. Y al final tiene que ser una mezcla de cosas como, oh, una parte biónica y tiene como piernas de tanque. Suena chistoso. Medabots. Era Bobby. Medabots. ¡Me da Batalla, batallas! No creo que. mega pelea. ¡Me da peleas! ¡Me da putazos! ¿Cómo era? Es el siglo XXII. Es como una guitarra Sí. eléctrica. No, me agrada la idea del Tamagotchi. Es como la idea del Tamagotchi mutante. Yay. Bueno, vamos a ir como dando ideas. Probablemente vamos a volver a ese asiento que fue la que más conectamos ahorita. Voy a hacer como un Tamagotchi que te odia, que está como en la cuarta pared y me hiciste un Soy monstruo. un monstruo por tu Como culpa. Frankenstein, como tú me volviste un monstruo. ¿Por qué no me hiciste normal? Que si nada más le das comida, si crees que aparecerá un perrito todo tierno, pero si las cosas raras se convierten en monstruo. Podría ser, podríamos poner que o te ame o te odie. Si lo dejas como normal, te ama y te sigue fielmente. Y si le pones como un Puedes chingo. elegir la personalidad, dice. Ya me. O puede ser como Pokémon, que te llega al azar la personalidad del Ya. Pokémon. Tsundere. Creo que estaría interesante que sea como al azar. Puede ser como al azar la personalidad. Puede que puedas como voltearle un poquito a la personalidad. Como que tenga como ajá, pues la conda tsundere, ¿no? Que empieza como que te odia, pero conforme como más interactúas con el personaje tsundere, como que sale de que en realidad te importa mucho, pero no sé cómo decirlo. Como son monstruos, me imaginé que pues llega como con. Como los tamagotchis a veces te ponen como que dejan poposita. Sí. Me imaginé una vez que dejan como un cadáver. Y es como que. No es como que lo trajera para ti ni nada por el Como estilo. los gatos que te traen un pinche Sí, pájaro no es muerto. como que me importes ni quiera impresionarte. También aplica. Ok. ¿Qué otra cosa podría ser interesante de hacer? Un poquito la música, tal vez está muy fuerte, perdón. Ok. ¿Qué otro tipo de juego? Es como se me ocurrió algo como Flappy Bird, pero nosotros hicimos uno así en la universidad. Sí, nosotros hicimos un juego que es como un Endless Runner. Puedo hacer otro, ¿no? O sea, Pero estoy pensando que pues temas fantasmas, porque pues quiero hacer algo temático. algo con Spoopy. Endless Runner. Voy a poner como Endless Runner. A pesar de que a mí no me gusta tanto el horror, yo soy la que está perdiendo las ideas de Yo nunca he propuesto ninguna idea de fantasmas, horror. horror, Sí, de hecho sí. grotesco. Es como, puede ser como un Endless Runner en plan, el personaje trata de ver qué tan lejos llega en un castillo, una casa embrujada y tiene que estar esquivando fantasmas o monstruos que viven en Podría la ser. mansión. O tú podrías ser la pared de la que sigue. Mel dice que el jueguito ese que hicieron se vició demasiado. ¿El Retreat? Ah, Mel lo probó, de hecho. Sí, es cierto. Mel llegó a jugar ese juego. Creo que lo único malo era que. Tuvimos algunos problemas implementando algunas animaciones. Sí. Y algunas cosas no pudimos hacerlas como queríamos, pero. Sí, como queríamos que pudieran ver su score y pudieran competir y así. Jugás a las 3 de la mañana. ¡Wow! ¡Qué halago! Gracias. Sí, nos esforzamos en ese proyecto. Ey.
La animación a manita. Uh-huh. A la antigüita. Animación artesanal para hacer la animación del pájaro moviéndose. Moviendo las alitas. Volando. Lástima que nunca pude hacer... Eso fue por tonto, la verdad. Nunca pude hacer como que se pusiera bien la animación de cuando se... Creo que nunca lo puse bien. Como la animación de cuando se golpeaba. Ah, cuando chocaba. Cuando como... chocaba, tenía como una animación especial. Creo que nunca la pude poner bien. Y fue por tonto, la verdad. O sea, como... Ahorita ya sé cómo hacerlo. Fui tonto. Experiencia. Experiencia. ¿Qué otro tipo de juego estaría chido? ¡Oli! ¡Oli! Tal vez... O sea, también podrías hacer algo como point and... Tal vez puede ser algo tan básico como, ajá, un tipo Where is Waldo. Where is Waldo. Yeah, I like those. Como de encuentra dónde está esta cosa y que haya como easter eggs metidos entre... O sea, sería como mucho dependiendo de la ilustración o del arte que tengamos ahí. Yeah. Pero ajá, podemos poner como pequeñas que expliquen algo y eso es una animación de... De niña me gustaban mucho esos. Esos son como sencillos de implementar. Where is Waldo. No sé cómo se llama ese tipo de juego, la verdad. No me acuerdo. O sea, porque también podemos hacer algo como tipo point and click, en donde como todas las acciones... ¿Eso funciona más como en teléfono? O bueno, en tu computadora también funciona. La idea de como que el monito se mueve donde tú le das click, y con eso suele ser, se pueden hacer como juegos tipo de terror, o podríamos hacer como juegos como de investigación, como podemos reducir una de las ideas que tenemos del juego anterior, que fue investigar una escena del crimen y simplemente hacer como investigar esta zona y podríamos descubrir. Hacer la versión mucho más simple del juego que ya teníamos de si investigar una escena de crimen y con las pistas tú deducir qué monstruo es. Uh-huh. Y ya nada más pones, ah, pues es este monstruo. Algo así como Phasmophobia. Sí, ok. Encontré pelo. Okay. Encontré... El cadáver tiene rasguños. Y encontré... No sé, manchas de sangre roja, así que es un hombre lobo. Y ya lo pones, y ya. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Descubriste que es un hombre lobo y pudieron derrotarlo. O de que no, era un demonio. Tonto. Era mi suegra, ¿no? Fue un homicidio normal. Fue un suicidio. O sea, podemos agarrar esa idea que tenemos para otro juego. Ya. Point and click. Porque estaba pensando como qué juegos... Como yo jugaba, y sí, ya jugué varios que eran como de... Sí. Trata de agarrar esta cosa y trata de usarla en tal lugar para ver si puedo abrir la puerta. Ah, sí, un escape room. Ajá, como un escape room. Son bien fastidiosos porque luego la lógica abstracta y jodida del desarrollador y no tiene nada de sentido. Ajá, de que, güey, había una llave en el refrigerador. Sí. ¿Por qué? Sí, es como, no, es que tienes que usar el gato en el refri para voltearlo y que la bola de rodiche ruede y golpee la ventana y se abra. Y es como, es que obviamente tenías que usar el desarmador para quitar en donde está la luz. Ajá. Y ahí había una nota, ajá, que tenía la clave del código de la puerta del otro cuarto. Sí, de hecho sí hay muchas cosas que son así. Sí, sí recuerdo uno. Es todo un género, de hecho, como paréntesis rapidísimo, ese género de videojuegos fue creado por una mujer, de hecho, no sé bien. ¿Ella quería escapar? No, sí, tal vez. Pero ese género fue hecho por una mujer y... Cuando apenas salió fue como súper querido por las personas en computadoras. Y después se fue súper... Cuando ella iteró en más juegos, como que se le acabaron las ideas y volvió los puzzles cada vez más como convoluted. Y se quedó esa cura de que los puzzles no tienen sentido. Así es como de... No, pues que tienes que hablar con este güey, pero solamente después de haberlo mojado, porque es cuando se activa el diálogo especial. Es como... Ya, es un huevo. Mamadas, pero siempre. Vamos a repetir rápidamente, ahorita estamos haciendo una lluvia de ideas con nuestra nueva dinámica Let's Work Together. Es en donde todos podemos trabajar en un proyecto, nosotros, ustedes. Uh-huh. Vamos a poder interactuar ya sea en Twitch, en Discord o en Facebook. Especialmente en Discord, donde tenemos distintos canales en donde ustedes pueden hacernos preguntas en los proyectos o nos pueden hacer recomendaciones, pueden pasarnos... su arte y ideas. Incluso van a poder revisar el repositorio en donde está el código. Ahí van a poder encontrar documentos de los juegos o de los proyectos. Y todo el código. Y todo el código, el cual va a ser gratis. Uh-huh. Ustedes van a poder revisarlo, van a poder también mandar código, ya sea para integrar nuevas cosas, para corregir bugs, o nada, nos pueden poner notitas de, oigan, encontré un error aquí. Uh-huh. Y... este es para experiencia de todos, para que ustedes aprendan o quieran desarrollar más su catálogo. En teoría, cosas que puedan colaborar en proyectos públicos es valor curricular, por si les interesa entrar al desarrollo serio.
pueden poner como curricularmente que colaboraron en juegos. Y tienes una cuenta de GitHub oficial, como que es tu cuenta personal. Ahí sale el registro de qué cosas colaboras. Entonces, ya, si quieren jale de programadores, puede servirles. Así que todo lo que salga de Let's Work Together es free for all. Todos pueden agarrarlo, todos pueden usar de él. Y no pedimos nada a cambio, más que igual, maybe, que se... Que nos sigan, que nos apoyen. Nos apoyen. No, si quieren donar dinero, es accesible. Yeah. Si no, solamente con que estén aquí apoyando nos significa muchísimo para nosotros. Si quieren dedicar su tiempo a escucharnos hacer rants de Naruto. Todo lo que menciona Amanda se encuentra en la parte de abajo. En los paneles van a encontrar el enlace a GitHub, como el repositorio que se llama Open Source Games. Y también está el Discord, donde se pueden unir y chatear con nosotros cuando quieran. Ahí estamos todo el día, de hecho. Y pues por el momento, pues estamos sacando ideas para el primer proyecto. Y si tienen alguna idea, pueden comentarlo en el chat aquí arriba. O acá al lado, técnicamente. Para nosotros. Ajá. Ellos, lo que se lo están viendo, está acá. ¿O es acá? No, es acá. ¿Yo sure? Sí. Y si están viéndonos en YouTube, pues no pueden comentar porque pues ya esto fue grabado. Pero en la descripción va a estar el enlace a toda la cosa que estamos diciendo, todas nuestras redes sociales y demás. Igual, si ustedes tienen una idea y están viendo la repetición en YouTube, pueden comentarla. Únanse a Discord, Ivana. O únanse a Discord. Ahí vamos a revisar en cualquier lado. Muy bien. Entonces, ahorita tenemos varias ideas. ¿Quieres recapitular un poco las que tenemos? Ok. Entonces, la primera idea fue una idea muy básica y abstracta, que es como un juego donde capturas objetos y ganas puntos. La segunda fue hacer un juego tipo roguelike. Ese fue un comentario de Alan Quinn haciendo referencia a Binding of Isaac. Después mencionaste tú, Amanda, lo de caer o escapar, que basado en el juego de Princess Tower. También hay, había un juego también para teléfonos que era simplemente caes. Ok. Hay varios que son como de caída. Creo que una vez tú lo descargaste, pero ajá. Era algo así de que nada, tu personaje simplemente está cayendo y tú nada más lo mueves. Ah, Downfell. Ajá, ese. Sí, Downfell. Es un juego indie muy querido. Esa cosa. Luego salió la idea temática que nos sugirieron de hacer algo que se fuera a la cuarta pared. Nos lo sugirió Seraph Mayer. De hecho, voy a poner como rápidamente... Me gusta llevar como el track de quién es el que sugiere como la idea. Nada más igual pon de quiénes son del público. Sí. Las nuestras, pues. Sí, son nuestras. Voy a poner rápidamente como acá las ideas. Seraph Mayer nos sugirió esta. Roguelike fue de Alien Queen. Vigilar un grupo de personas fue tuyo. El tiro para el que fue mío. Tamacho fue tuyo. Andrew Runner fue tuyo. Where's Waldo fue mío. Puyen Cliff fue nosotros. Ya dimos crédito a quien honor merece. Igual, si ustedes ven uno que les interesa, pueden comentar el por qué. Sí. Y pues va a ser un argumento válido ahorita que vamos a revisar cuál nos interesa más. Y cuál vemos que podemos hacer en el plazo de 3 meses. Sí. Muy bien. Entonces, más ideas. La cuarta pared fue por Seraph Mayer. Vigilar a un grupo de personas y sorprenderlos cuando menos lo esperen. Que es como un típico juego. Todos sugerías con la idea de que fuera como un fantasma. Ajá. Que quieres espantar a alguien, pero tiene que estar distraído. Sí. El tiro parabólico, el Tamagotchi de horror, en donde vas a tener un monstruito el cual tú crías. Sí. Endless Runner. Where is Waldo, un juego como para encontrar objetos escondidos. Un point and click de ¿Encuentra el monstruo? Point and click de investigación para descubrir qué monstruo hizo la escena del crimen. Sí. Y un escape room. ¿Qué otra cosa puede estar chida? Vamos a pensar, regresamos nuestra mente a la gloriosa época de minijuegos.com y... Miniclip.com, no creo que se llama, ¿no? De Newgrounds, que sigue vivo, pero... ¿Qué juego les gustaba jugar a ustedes? A mí me gustaba un juego que era el típico de las cadenas como de tres. Ah, como puzzle, ajá. Ajá. Ese era... tenía la dinámica que era como de... Como de una cita. O era una pelea entre mujeres de que no, él va a ser mío. Y era como... dependiendo del objeto que hacía, sumaba más puntos, como cartas de amor. Besitos. Sí, he visto algunos que son como abstraen la idea del RPG por turnos, pero es como que tú haces combinaciones. Ajá. Y con eso le bajas vida como monstruo. Así era el que yo jugaba y me gustaba, era entretenido. Yo él es mío, tontas. RPG. Los comenta Seraph Mayer. A menos de tener tu ranchito o administrar recursos. También.
Ranchito, puede ser como... Administración es la ranchito. Es como... ¿Como Farm Sim... Farmville? No sé cómo se llama, ¿cómo se llama Farm este juego? Farm Simulator. No, eso es nada que ver. Sí, es como Farmville, creo. Moon Ranch. O sea, tiene un género. O sea, es como... Sí. Como Moon Ranch y Sim City. ¿Qué dice Alberto? Sim City Ensenada. Ensenada. Age of Empires, pero sin guerra. Farmville, Sim City, Ensenada. Y, pues, como, sí, un Age of Empires, pero sin guerra. Donde tienes como tu pequeña comunidad y la vas creciendo. Que es como un poquito como el SimCity, supongo. Igual y ahorita podemos ver como qué giro le podríamos dar. Uh-huh. O sea, hay como ese tipo de juegos. Hay uno de los Simpsons donde tienes como pones lo de Moe y así. Tienes como recursos. Yo creo que igual 10 minutos más. Uh-huh. Como para pensar en más ideas. Y al inicio... ¿Quieres hacer una pausa o seguimos? Yo creo que tal vez los 10 minutos hacemos una pequeña pausa. Rápida nada más. Porque la cámara tiene como un tiempo de vida limitado. Ah, sí. Ajá. Ok, 10 minutos... Bueno, 9 minutos ahora. Para sacar ideas, hacemos una pausa. Y de regreso... Sí, vamos a rápido. Ya vemos las ideas y vemos si podemos escoger hoy o si no la próxima semana. La idea que nada más nos guste, pero podemos ir desarrollando. Ajá. Muy bien. ¿Qué otro juego? ¿Qué otro tipo de género juegos que les gusta jugar a ustedes, chicos? Creo que es una idea... Creo que con todos sabemos qué juego tratamos de hacer, va a ser más fácil como tener a todos en la página. Sí. ¿Qué tipo de juego quiero decir? ¿Podemos hacer un juego en donde eres un monstruo y te comes personas o algo así? ¿Ya? Yeah. También es como... You are... Como que tú eres el villano, básicamente. Sí, sí, sí. Se llegué a jugar unos juegos que eran como de esa onda... Eres la bola, el monstruo. ¿Sabes a qué me recordó? Ah. Con el juego... Ya vamos a hacer stream de un juego de ese tipo. Como el juego de Wrecking Ralph. Ah, caray. Pues ponen como es, que es como un hotel. Ajá. Y que Ralph está destruyendo ventanas. Sí. Y que tú... El héroe repara las ventanas y así. Sipi. Pero yo me imagino que es al revés. Tú como monstruo, digamos... ¿King Kong? Sí, es que hay un juego que es así, es... ¿Cómo se llama? Es una película donde salía La Roca. Es que bueno, fue como el dedito. Sí, el dedito. Sí, hay un juego donde tú puedes ser un hombre lobo, un gorila gigante o un lagartijo. Ya te lo había mostrado, donde te subes y tronas edificios mientras tratas de sobrevivir al ejército. Ah, sí. Pues yo me imagino algo así, Ajá. Pero en vez de destruir el edificio, parece es como... Rompes la ventana y sacas a la persona y te lo comes. Sí, puede ser. Y como para evitar el ejército, nada, ¿no? Es como que ves que te llega un tú lado. Tú eres el kaiju. Ya, ya, ya. La verdad, la idea es ser un kaiju y me gustan mucho los kaijus, la verdad. Yeah, I know. Me gusta el poder de Godzilla aplastando. Siete minutos. ¿Cuál otra? Estoy chida. Podría ser... Viste a tu fantasma. ¿Eh? Viste a tu fantasma. No sé, pensé que los juegos de Flash... Que del típico de... Viste a tu monito y luego le tomas como una fotita. ¿Van a jugar algo en ese stream o solo lluvia de ideas? Solo lluvia de ideas, de ahorita hecho. Solo lluvia de ideas. Jugaremos el domingo Nuzlocke de Pokémon. Vamos Japan. A continuar. En teoría, los... Ay, no es cierto, de hecho, mañana, ¿no? Mañana, dijiste que íbamos a jugar. Sí, es cierto, mañana vamos a jugar Nuzlocke de Pokémon. Vive a piñata, pero con monstruos. Ay, nunca jugué Vive a piñata, no sé qué tipo de juego sea, la verdad. Yo tampoco. O sea, conozco el arte y conozco la marca Vive a piñata. Conozco que habían hecho como una mini caricatura. Debieron de haber hecho un Vive a piñata para el Xbox Series X. Eso sí hubiera vendido una consola o dos. Yo nada más digo, el regreso de Vive a piñata. Tienes un patio y lo adornas para traer piñatas. Ah. No. Ok. ¿Es como Slime Rancher o algo así? O sea, bueno, no. Slime Rancher tú tienes que ir a capturar a los slimes. Uh-huh. Qué interesante. Me suena como algo de Pokémon. Como ¿ish? Como de acomoda tu lugar y los Pokémon van a venir por sí mismos. Supongo que como que la parte interesante puede ser como el tipo de cómo decoras, es el tipo de piñata que traes. Ajá. Imagino. O sea, estoy suponiendo esto. No lo he jugado.
Se puede ser interesante como quiero que mi decoración sea como de Halloween, entonces voy a traer piñatas de Halloween. Puede ser una cosa. Podría ser algo así de... Atraer el monstruo del tipo. Ajá, para atraer el monstruo que quieres. Sí, bueno, es como si pones muchas carnitas asadas, viene un hombre lobo. Ya. Si es que pones... Si pones muchas lápidas... Llegan vampiros, o zombies. Llegan zombies. Suena interesante. Suena chistosita. Viva piñata. Me encanta como el tema de que ni siquiera dejamos como decir, tiene que tener monstruos. Ya. Es como bajita la mano todas las ideas. Pero ¿cómo le metemos un monstruo a esta idea? Monstruos. Amigos, monstruos. Una idea. Es calientito. Sí. Estoy fría. Estoy bebiendo alcohol. ¿Cómo es que esperabas? Que tu mano estuviera fría por la botella. Estaba pensando en algo. Hay un juego que me marcó mucho y que ya nunca he podido volver a encontrar. No digo que lo hagamos, pero simplemente quiero ponerlo. Es como un juego tipo Fire Emblem, donde es como juego táctico donde mueves sus piezas y tienes como una ronda de juego de las piezas. Mueves las piezas y todos los enemigos se mueven y te atacan. Y era de Aliens. Y recuerdo que me gustaba mucho porque pues recreaban escenas de las películas y tenías que tratar de sobrevivir en plan... Tienes que salir del nido lleno de aliens y no es simplemente que hacer que tus monitos corran, también tienes que disparar a los aliens que se acercan y tienes como que administrar por turnos. Es como Fire Emblem. Nada, es que siento que es muy complejo hacerlo, la verdad. Sí. Es como un tipo de juego, aunque sea sencillo, es complejo. Sí. Programarlo, más bien. Ahorita se me había ocurrido algo, pero se me fue. Perdón. No, it's okay. Pero sí fue mi culpa, lo lamento. Sí, discúlpame. Fue tu culpa, perdón. ¿Qué era? Un jueguillo de... Solo como tipo arcade. Oh, ya me acordé. A ver. Como estos juegos como de esquí. Ah, ok. Como de que pues nada más tu personaje ya va... Ya va a una velocidad y tienes que evitar chocar esos trucos. O hacer trucos. Uh-huh. ¿Sí? Pero con mouse. Pero... Es como un Endless, de hecho. Sí. Es como un Endless. Creo que por arriba teníamos como un Endless Runner. But, con nieve. Sky. Creo que se escribe ski en inglés. Digo, como el deporte, ¿no? Yeah. Es como, es que había uno que se llamaba... Yo lo jugaba en la universidad, tú me viste jugarlo. ¿Cómo se llamaba? ¿Aldo? Creo que se llamaba, que era como de un esquiador que tenía como una bufanda súper larga y conforme agarrabas cositas, hacía la bufanda más larga. Oh, creo que sí, recuerdo. Era como eso, justamente. Yo pensaba en uno que jugué en mi infancia, que era de como monitos ninja. O sea, ¿chimpancés ninja? Era un juego súper perdido que yo rentaba. ¿Rentabas? Sí, que yo rentaba. No era de internet, entonces. No, todavía no había internet. ¿Te dijiste tu infancia? Yo mi infancia tenía internet. Sí, pero pues era del Nintendo 64. Ah, ¿el 64? Sí. Ok. ¿Está bien? ¿Por qué tu tonito toca con ese de... Oh, pues, rentabas y aparte el... No, es que al principio fue como que rentabas porque ya asumía que era un juego como de minijuegos.com. Ah, no. Y luego cuando el 64 me quedé pensando, ¿el 64 había como un Endless Runner? Era carreras, eso. Ah, ok. Como, no sé. Sí, pero me acordé. Ya, está bien. No, es que visualizó una cosa muy diferente, por eso fue como, ¿what? Está bien. Está bien. Quedan 2 minutitos por si tienen alguna idea. Es el momento, es la última idea, porque después de eso ya no habrá ideas. Mataremos a cualquier otra idea que venga, no es cierto. Estamos listos. ¿Qué otro tipo de juego hay allá afuera que esté chido? Que ya no haya mucho. No sé, puede que haya mucho, no importa. Trata de pensar fuera de la caja, básicamente. Podría ser como un rompecabezas, pero como armar los huesos de un dinosaurio. ¿Algo como tridimensional? Ajá. ¡Ay, Dios! Okay. Dudo que hagamos esta. No. Pero pues ahí está. Eso es complicado. Y es porque estoy viendo un rompecabezas. Estoy viendo un rompecabezas de dinosaurio. ¿Qué te sea chido? Estoy pensando. Tal vez un juego en donde... Tú eres el Tamagotchi. Tú le rompes la cabeza a alguien.
de ese Tamagotchi. Algunas ideas muy padres vienen de agarrar algo muy conocido e invertirlo. Ya. Yeah. Me acuerdo de la idea que una vez tú dijiste de tú ser el xenomorfo. Oh, sí. De tú salir del huevo y ser el De hecho, facehugger. La idea que yo dije de tú ser el monstruo venía de Sakura. Nada más que lo volvimos como de Kaijus, pero sí, una vez soñé, no se me ocurrió, lo soñé. Soñé que había un videojuego en donde tú eras el ciclo de vida del xenomorfo. Entonces primero es un facehugger y tienes que agarrar en una base militar como a la persona más incauta y preñarlo para que salga como el alien. Y luego es el alien chiquito y tienes que esconderte porque te pueden matar muy fácilmente así. Yeah. Y cuando eres grande, conforme vas creciendo, hay lugares que no puedes meterte por como el tamaño del espacio. Y a pesar de que eres como súper letal, igual te pueden matar fácilmente. Si todos se van contra ti. Y... Ok, ya. Y pues creo que ya es hora. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, bien. Volvemos en un momentito. Volvemos y en pues tres minutos. Ya. ¿Ok? Sí. ¿Hacer más? Ya. No, okay. No, ya. Ahorita venimos. Que se vayan. ¡Hola! Y ya volvimos. Hemos regresado. Ay, perdón. Escuché como una voz fantasma a lo lejos, un eco. Fantasmagórica. Vamos a repetir. Repitamos. Este es Let's Work Together. Un espacio en donde vamos a poder trabajar todos juntos en algún proyecto, especialmente juegos. Sí. En donde, pues todo va a ser accesible, transparente para todos.
Ustedes pueden integrarse ya sea desde aquí en el chat de Twitch o en Discord. En Discord van a poder encontrar el repositorio en donde vamos a subir código, en donde vamos a subir algunos assets. Uh-huh. Y ustedes van a poder utilizarlo para sus propios proyectos. Sí. Este va a ser un espacio en donde ustedes puedan practicar, mejorar o incluso utilizarlo como currículum. Uh-huh. Y pues no pedimos nada más que su apoyo, uh-huh, ya sea haciendo los proyectos, ya sea estando aquí con nosotros cuando estamos haciendo streaming, uh-huh, ya sea seguirnos en algunas redes. Y si quieren darnos apoyo económico, lo agradecemos mucho, pero no es necesario. Así es. Entonces, como decía Amanda, en la parte de abajo, en los paneles, van a poder encontrar nuestro Discord y también nuestro repositorio GitHub, por si les interesa ver el código. Ahorita no hay, uh-huh, nada de código porque, pues, obviamente no, estamos, pues, empezando. Apenas estamos empezando. Ahí va a estar apareciendo pronto. Uh-huh. Y están viendo la repetición en YouTube, en la descripción está, pues, todo, enlace a todas las páginas y demás. Yepe. Así que, pues, ya sacamos varias ideas de lo que podría ser nuestro primer proyecto en conjunto. Sí. Igual y podemos revisarlo rápidamente para ver cuál es... Y maybe desde de una vez podemos poner como cuál nos llama la atención. Por supuesto. Que de todas las ideas salió capturar objetos, en los cuales pues nos íbamos a conseguir puntos por objeto. Uh-huh. Roguelike, que fue propuesto por Alien Queen. Uh-huh. Un caer o un escapar puzzle. Uh-huh. Un juego de que rompe la cuarta pared. Dicho por Seraph Meyer. Vigilar a un grupo de personas y sorprenderlos cuando menos lo esperen. Que sea como un fantasma que asuste. Tiro parabólico. Tamagotchi Horror. Endless Runner. Where is Waldo? Que es encontrar al monstruo. Ajá. Point and click de investigar escenas dejadas por un monstruo. Escape Room. Un puzzle and RPG. Farmville. SimCity Ensenada. Tú eres el Kaiju. También fue Seraph Meyer y de Alberto. Uh-huh. Tú eres el Kaiju. Viva Piñata más Monstruos. Ski Endless Runner. Uh-huh. Y un rompecabezas 3D. Ok. Entonces, están en el chat, pueden decirnos ustedes cuál es el que se les hace más padre. Uh-huh. Yo diré que el que más me llama la atención es el del... ¿A mí? El Tamagotchi, uh-huh, Horror. Ok. Ese a mí me gusta. ¿Nada más ese? Voy a ponerle una... Igual y podemos decir... me voy a votar por tres cada uno, okay, de nosotros. Ustedes pueden decirnos cuál les llama la atención. El número que sea. Vamos a considerarlos. Ajá, el número que sea. A mí me gusta el Tamagotchi Horror. Tú dime una hora. También me gusta el Tamagotchi Horror. Ok. Ma. Ma. Me gusta el del Kaiju. A ver, tú di uno. Me gusta la cuarta pared. Pero es una temática, ¿no? Cualquiera puede tenerlo. That's true. Nadie dijo novio virtual. Puedes hacer que el Tamagotchi sea tu novio virtual. Puedes hacer el monstruo Tamagotchi virtual. O sea, la idea que nosotros llegamos a tener para un Tamagotchi como... Oh, sí. Era un Tamawaifu. Tamawaifu. Era tu waifu la que tenías como Tamagotchi. Sí, 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 sí. Igual y medio luego podemos... Vamos a hacer algo con eso. Sí, lo bromeamos mucho en su momento, hace como 2 o 3 sí, años. Sí, la Tamawaifu. La Tamawaifu. ¿Le puedes poner como nada más alguna cosita, como un asterisco a lo de cuarta pared? Sí, claro. Como de que esto llama la atención, pero ahorita nada más es una dinámica más que nada. Sí. Me gusta el de vigilar a un grupo de personas. Me gusta la idea de que tú seas el fantasma y ver cuándo asustar. Tenemos un voto para Tamagotchi Horror. Chippy. De Alien Queen. ¡Ma! ¡Ma! Ok, entonces, ¿me toca? Uh-huh. Tu tercer voto. Sí, mi tercer voto va para... El puzzle RPG no me parece una mala idea. Uy. Entonces, te toca tu último voto. Es como que estoy de... ¿Podría votar por uno que ya tú votaste? No, vota por otra. Pero es que... Escúchame. Ajá.
es votar por uno de los que tú ya votaste como para asegurar, uh-huh, o votar por otro para ver otra variable. Ajá. Así que no sé. ¿Por qué prefieras? Voto por el mismo otra vez. Por el point and click. Ok. Entonces, nosotros ya hemos votado. El que va ganando ahorita en la votación es el Tamagotchi Horror. El Tamagotchi, si ustedes, Horror, chat, quieren votar por otra opción, díganos. O sea, ¿cuál es la idea que más les gusta? ¿Podemos repasarla rápidamente? Como, creo que ya lo dijimos, ¿no? De hecho. Sí, ya dijimos, sí, cuáles son las ideas. Perdón. Iba a decir como de nuevo las ideas, pero igual, como si alguien viene llegando, tenemos ideas para una lluvia de ideas. Yeah. Para un juego. Ustedes pueden decirnos cuáles les llaman la atención. Igual y podemos ir hablando de los que ya votamos. Sí, claro. Como, ¿por qué es que nos llama la atención y qué es... ¿qué, ajá, podríamos hacer con ello? Y vamos de arriba hacia abajo. Ok. Pues simplemente me gusta la idea de, pues, tú ponerte en el papel de un fantasma, uh-huh, trickster. Uh-huh. De que nada más, pues, quiero asustar gente. El momento adecuado para meter la broma. Ajá. A mí también me agrada la idea. O sea, en su momento le íbamos a barajear para el primer proyecto. Algo se similar. Ve. No exactamente a esto, pero sí la idea como de un fantasma arruinando una fiesta o una cosa así. El 8, el 15 y el 11. El 15, dice Alien Queen, es el del Kaiju. Alien Queen vota por esta. Y por el 11, que es el point and click de investigar. Okay. Y el 8. El 8, ya dijo ella. Sí, entonces. El 8 ya estaba. Ok. El siguiente es el Tamagotchi Horror, que es el que tiene como más votos ahorita. Sepe. Yo, a mí me gusta leer el Tamagotchi Horror porque mientras más estaba pensando la idea de que puedes hacerlo crecer de formas raras, me recuerda un poco al arte cuando mezclan como Pokémons. Uh-huh. Es como la idea de que puedes tener como que un brazo diferente tipo o demás. Se me hace que está chido. Sefe Meyer vota también por el Tamagotchi. Siento que tiene potencial chido. Va a ser algo interesante. Y como siento que es muy personal luego este tipo de historias, porque como el atractivo de un Tamagotchi es como que tú lo cuidas. Entonces, hay una relación de... Pues, literalmente en los Tamagotchis es como que este es mi hijo o este es, sí, mi mascota. Sí, entonces como hay una relación con un poco más personal que otro tipo de juegos. Y en este es como, literalmente, tú eres el Dr. Frankenstein. Eres el producto. Y podemos hacer como cositas narrativas. Aunque sean como chicas o simples, pueden ser como interesantes, como la cosa de la cuarta pared donde el monstruo sabe que tú existes. Así que... Uh-huh. Como el jugador es un ente diferente al protagonista, eso es más interesante. Sí, podemos añadirlo a la cuarta pared para que realmente sientas que hay una relación. Más monstruos, dénmelos. Yeah. Y digo, también podríamos añadir como minijuegos dentro, que sea como para alimentarlo. Sí, pasa cosas muy simples, pero sí. Ya podemos hacer cosas simples de, pues, el que va y caza humanos, ¿no? Quiero decir, lo más básico que podemos hacer es un Tamagotchi tal cual, que es como presiona un botón y le doy el recurso. Podemos agregar algo más, como un microjuego, como tipo los juegos de Wario, WarioWare. Sí. Como de que es una cosa de 5 segundos y si lo logras consigue la cosa y ya. Podríamos hacer como ese tipo de... Podemos hacer como 3 microjuegos. Ajá. Uh-huh. En los cuales... Limpias la popó, le das de comer. Limpias la popó. No me acuerdo cuál es otro botón. Los Tamagotchis tienen como 3 botones, ¿no? Sí, era como... Dale de comer. Limpia. Ajá. Y otro creo que era como... Juega con él. Jugar con él. Ok. ¿Quieres repasar rápidamente el otro? El de point and click. Point and click. Este es basado, pues, en la... idea del proyecto anterior, sí, que teníamos, pero nada más agarrando una de las mecánicas que queríamos hacer, que es de tu detective de monstruos. Sí, investiga una escena del crimen y tienes que ver qué monstruo fue el que lo hizo. Y ya nada más si lo descubres, pues ya nada más algo que, gracias a ti pudieron con el monstruo o algo así. Puedo hacer el RPG, si yo voté por él. Me agrada la idea como de mezclar géneros. Uh-huh. Entonces como siento que no es algo nuevo, pero se me hace como que puede ser interesante la idea de tipo... Es como un Conecta 4, donde puedes mover uno. Y peleas contra monstruos. Hay muchos juegos que son así, pero siento que hay un lugar... Si le metemos coco, podemos sacar como algunas ideas padres. Sí, podría ser algo interesante. Y podemos también ser un tipo de juego único, ¿no? Sí, y podría ser como algo nada más como de 3 o 5 niveles. Sí. Algo que puedes terminar rápido.
El otro era, yo voté por eso y también Alien Queen. Es el de, eres el Kaiju. Ah, no, ella. Sí, sí. Alien Queen. Me gusta la idea por el hecho de que eres un monstruo poderoso y destruyes todo. Sí, sí, paso. Sí, nada más estar destruyendo. Creo que son los que votamos. Los demás no son malas ideas, simplemente son las ideas que nos llevan tanta la... Dice Alien Queen que para Tamagotchi, darle de comer, comprarle cosas, comida, ropa, bañarlo, jugar con él, son los que tienen otros juegos similares. Voy a copiar y pegar ese. Voy a copiarlo más bien. Ahorita voy a hacer una nueva nota, nada más rápidamente. Creo que este fue el que ganó, ¿no? ¿O sea, oficializarlo? ¿O quieres todavía hacer otra cosa? Ya no tardamos en guardar eso. Pues creo que es muy pronto como para decir... lleva la delantera por mucho. Ya 4 votos, los demás, el más cercano tiene 2. ¿Qué te parece? Por el momento, pues Tamagotchi Horror ha sido el que vamos a escoger. Las demás ideas las vamos a guardar, ya sea para los siguientes... los siguientes... ¿Proyectos? Los siguientes proyectos. los siguientes proyectos. En las siguientes ocasiones igual y podemos volver a hablarlo. Sí. Ver si ahorita en ese momento nos interesa alguna otra cosa o agarramos uno de los que ya tenemos. Sí, igual voy a subir ese documento a la wiki de GitHub, entonces van a poder acceder todos a él. Y también, si hacemos tu documento, todos van a estar ahí. Todos los que trajemos aquí van a estar ahí. Se ve. Entonces, ¿puedo pasar a la otra? Ya. Yeah. ¡Tamagotchi Horror! Al menos en... parece que la mayoría le interesa mucho el juego de Tamagotchi Horror. Sí. Así que podemos ver qué hacemos con él. Creo que lo mejor, especialmente de lo que aprendimos en el proyecto pasado, es de... Vamos a poner cuáles son nuestras limitaciones. Sí. Ok. ¿Pongo las limitaciones primero? ¿Limitaciones? Son 3 meses. ¿Tres meses? 3 meses de producción. Muy bien. ¿Queremos que sea 2D? Sí. Yo veo porque sea un juego 2D. Ok. Siento que sea más fácil también por si vamos a aprender como sprites, como diferentes... Como si es por extremidad, que fue una idea que estamos barajando, que por 2D es más fácil que hacerlo que por 3D. Ok. ¿Queremos que sea un juego móvil? Yo creo que por el tipo de juego que tiene que ser un juego móvil. Ok. Va a ser un juego de Android. No porque tenga nada contra Apple, pero el problema es que es un rollo. Apple cobra más y es un rollo más grande. Y este juego, de hecho, sí lo podemos sacar para Android porque ya tenemos la licencia para publicar juegos ahí. En la App Store. En la App Store, no. La tiene Google. Sí, sí, sí. Móvil Android. Juego 3 meses. Ajá. ¿Qué otra limitante tenemos? Es open source. Es open source. Eso nos limita. Voy a decirlo de esta manera. Hay algunos. Nos puede llegar a limitar con respecto a cosas como la música o demás. Ok. Más porque si lo podemos poner como accesible para que cualquier persona lo pueda correr, eso nos puede ser un problema. Por cuestiones legales, ¿no? Entonces vamos a tener que tener cuidado con la naturaleza del juego. No se me ocurre otra limitación que tengamos ahorita. Tiene base de edad. Por el hecho de... ¿Queremos que un niño juegue esto? Los niños juegan cosas terribles allá afuera. O sea, dices como limitarnos en la cuestión gráfica además. Ajá. Yo no estaba visualizando que fuera como gore, la verdad. Ok. Para empezar. O sea, yo nunca lo visualicé como algo donde comas las entrañas de un venado y esté el cadáver del venado colgando. No. Ajá, entonces como no creo que sea como algo que nos afecte mucho que haya... Ok. ¿Sangrish? O sea, ¿Sangrish? Sea limitante que el equipo de desarrollo es pequeño, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos que somos nada más 2 personas y que pueden colaborar ustedes. Ajá. Oficialmente pues nada más somos 2, pero ustedes igual y pueden colaborar en cualquier momento, ya sea con código o consejos, recomendaciones, arte si quieren. Yeah.
Básicamente va a ser como uno a uno, mándose el creador del arte y qué sé yo del código. Aunque igual ella también va a colaborar y yo también voy a opinar sobre el arte. Ok. Creo que esas son las... Ya. El scope que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. Y vamos a poner como ideas, como las ideas sueltas que tenemos ahorita para este juego. Ok. Sea algo que pueda ser ¿cómo se dice? Pues que el monstruo no es algo fijo. Fijo, ajá. El monstruo evoluciona, tiene personalidad de random. Ajá. Exista. Tiene que ver con lo del evolución, ¿no? Ajá. ¿Existe esta relación que rompa la cuarta pared? Ok. Ok, entonces ahorita tenemos la idea. El monstruo evoluciona. La idea es que puede cambiar como su apariencia por extremidad. Su personalidad es al azar. Que tiene que ver como el cómo interactúa con el usuario. Uh-huh. Y el juego rompe la cuarta pared. El monstruo sabe que tú existes. Se me acaba de ocurrir de qué tal que cuando es como su forma. Cuando está en su forma de adulto, realmente a veces tenga como mensajes grabados. Ah, caray, ¿cómo? Como tú y yo podríamos como grabarnos. ¿Como voz? Ajá, como voz. Y que luego ya podemos distorsionarla para que suene como. Pero, ¿cómo, que te hable o que te deje mensajes? La que me intrigó fue la que te deje mensajes. Ajá, pues que te hable cuando lo tienes, cuando estás jugando, no sé, a veces, okay. De repente te puede decir como papá o como que ¿por qué me dijiste esto? No sé. El monstruo aprende a hablar. Somos hacer eso, no es difícil. Pueden ser como... O sea, podemos triggerearlo cuando termine. O sea, eso es muy fácil. Sí, estoy pensando con la implementación, pero hay manera de hacerlo muy sencillo. O sea, puede ser trigger, como de cuando le das de comer, es cuando te habla, nada más. O cuando intentas con él te habla, si no, no te habla o te habla al azar. Sí, no es difícil. Microjuegos. ¿Tú qué has ponido? Sí. Podría ser como, maybe... Bueno, ya. Como me imagino como un microjuego, pues es que si vas a limpiar su ambiente, pues es picar. Sí, por eso. Pues cosas. Entonces, yo lo decía por cada acción, o sea, como si lo vas a dar a comer, darle a comer es un microjuego. Uh-huh. O limpiar es un microjuego. O jugar con es un microjuego. También mencionaba entre las acciones que de Alien Queen, los ejemplos, perdón, comprarle cosas, comida, ropa. No sé si este sea como valga mucho la pena. De comprarle cosas. O sea, el factor tienda. Yeah. No. Siento que es como un extra que podemos quitar. Sí, de hecho ahorita estaba pensando, puedo ver cómo... Bañarlo. Cómo lo de comprar cosas puede ser utilizado para ganar dinero. ¿Cómo? Quiero saber cómo comprar cosas puedes ganar dinero. No, digo, en teoría nosotros, como el típico... Oh, gacha, sí. Microtransacciones. Ajá. Pero nosotros no vamos a tener eso. Y no veo cómo podríamos hacer para que en un juego... O sea, puedes darle dinero al jugador por acciones que haga. O sea, por cada que te conectas al día, te doy 500 monedas. 500 monstruo monedas. Sí, y las puedes gastar en la tienda. Y ya puedes poner un sombrero o un moño. Ajá, pero no sé cómo que tanto valor agregue eso. Más cuando con el enfoque que queremos hacer, que es como un minijuego. Uh-huh. Como que tanto valga la pena. O sea, fuera de cuenta Tamagotchi, como que es time consuming. O sea, como puede estar ahí infinitamente. El scope que quiero manejar es un juego pequeño, entonces el hacer las cosas y que puedo ver el appeal de pues sí. Ponle una flor a tu monstruo. Sí. O ponle manchas de sangre. O sea, podríamos ahí que ciertas cosas con las que se como cierto alimento, tipo de alimento con el que se transforma en cierto tipo de monstruo lo compras. Uh-huh. También podría ser.
Podría ser. Igual podríamos, en vez de poner que compre la ropa, pues ya que tengo una sección de objetos, Ajá. es como que ya te dimos los accesorios. Yo siento que el asunto para mí es que no necesita accesorios porque su propio cuerpo es el accesorio. Ya. Yeah. ¿Cómo lo puedes? O sea, ¿lo vas a hacer como monstruo? Ya. ¿Por qué lo vas a Yo disfrazar? imagino que más que disfrazar como el accesorio, sea como que aquí está tu cicatriz. Ah. Ponla donde quieras. O aquí están las manchas de sangre. ¿Vas a querer hacer eso? Puedo ver la piel. Ok. Es como. Suena como que lo estás queriendo poner. Y yo, como, eso va a ser más trabajo para ti y para No, mí. no, no. Ahorita ya estoy diciendo de que puedo ver la piel y puedo ver cómo podría Ah, pero esto funcionar. es en contra. Es una opción. Pero no sé si quiero hacerlo. Yo no quiero hacerlo. Esto lo pongo. Entonces, como, no. No sé cómo por qué le damos tanta vuelta. No, pues ya. Sabemos que tienen otro juego similar. Es que quiero dejarlo como lo simple, básicamente. Pues igual podrías borrar como comprar las cosas. Ah, es que son ejemplos. No tienen que Okay. ser acciones. Por eso es pues, ejemplo de acciones. Y es el mensaje tal cual no lo pusieron. Okay. O sea, no podemos poner como qué tipo de acciones tenemos en nuestra cabeza. O sea, acciones. Alimentar. Hay que definir cómo se supone que va a limpiar. Y jugar. ¿Cómo se supone que va a cambiar? O sea, porque una idea que está padre, que nos gusta, es como la idea que puede hacer que como que sus extremidades cambien de tipo de extremidad. Como que ahora es un tentáculo y demás. ¿Cómo vamos a definir eso? ¿Cómo va a ser este desarrollo? ¿Te ocurre algo? ¿O se les ocurre algo? Es abierto. Sí. A mí se me ocurren que podemos poner que son como tres facetas. Una que algo así como Digimon, ¿Sí? en el que la primera es como una bolita. Y ya que lo vas alimentando, su segunda faceta es como la base que ya tiene. Y las bases pueden ser como tres genéricas, maybe. Al azar. Ajá, que nada más la po podemos decir. Ah, pues como le diste mucha carne, pues tu base es un hombre lobo. O como le diste mucha materia gris. I don't know. Es un zombie, y así. Y pues ya ahora con eso, nada más ahora con los objetos que consigues de los minijuegos, digamos, o lo que sea, puedes irle añadiendo lo que quieras y ya se puede evolucionar algo como puede tener su base más grande, pero como le pusiste no es un tentáculo, ahora es como un hombre lobo, pero con tentáculos. Okay. No me desagrada. Y ahí pues ya pueden romper la base si quieren. Creo que le pueden cambiar la cabeza, el torso. Pero su base original era una de esas. Como tratar de seguir, como prestar atención para no perder el hilo. Entonces, una fase base neutral, fase monstruo. Tres. Digamos por así. Vamos a decir la idea, luego lo cambiamos. Tres Ya. opciones definidas por la dieta. Y la tercera fase. El jugador muta a su monstruo. Hasta adulto. Para mí, como que conforme le vas cambiando, se va creciendo, ¿no? Entonces, al final, cuando llega el cambio de las malditas extremidades, ya es un adulto. Sí. Ok. I like it. O sea, suena como una base interesante porque todos van a tener con la misma experiencia base, que es como el periodo de introducción. Después, tiene una fase en la cual ya tienes como un monstruo unique for you. Entonces, hay como el pico de interés. Y luego, el tercero es cuando te pones loco con qué es lo que puede hacer esta cosa. Yep. Que igual y podemos hacer como que su fase neutral para que las personas se interesen sean de un color random. Y maybe como eso les motive. Ah, pues como es verde, pues lo voy a alimentar de esta cosa verde. Maybe. Y luego resulta de que, ah, pues ahora se transformó en un. Frijolito. Una gelatina. Una gelatina. En un cubo gelatinoso de Ajá. Calabozos y Dragones. Ok, va. No será mal todo esto.
Tamagotchi horror. Ok, ¿alguna otra idea que tengas? O que tengan. Que tengan, que todos, ¿alguno tiene alguna idea? Podemos hacer ideas como maybe cómo serían los microjuegos, cómo sería alimentarlo, puede ser un microjuego, que no te muerda, que no te arranque los dedos. Ya. O que tal vez ya sabes cuál es, siempre tienes como los tipos de comida y solamente escoges cuál le das, y el tipo que más le des es el que le afecta para definir su siguiente evolución. Ya. Yeah. Tengo una idea y un pensamiento. Para el pensamiento que es para definir cuándo evolucionan, ponemos como arribita en el UI como niveles o algo así, como para mostrarle de que ah, ya es nivel 5, va, está evolucionando, o que sea invisible para el jugador. Yo diría que es invisible para el jugador. Okay. Siento que esos juegos se fundamentan porque no tienen, no es como mucha información la que te muestran en pantalla al mismo tiempo. Siento que es como para cierto punto la piel. Okay. Pues lo juegan niños. ¿Cuál es la otra? Mi otra idea que es el microjuego para alimentarlo. Ajá. Basándonos en Pokémon. Ajá. Que cuando estás como jugando con ellos y los puedes alimentar, pues les ponías como la comida encima y ya nada más como que están mordiendo. Sí. Que podemos hacer eso y que se y que muestre como una alerta de que quita la mano rápido, rápido, rápido. Y ya si haces esto, pues ya muestra una maybe como una animación de que mordió y te iba a arrancar el dedo o algo así. Ok. Y si no la sueltas, pues sí muestra como que ¡ah! Puede ser como un juego de esos, como de que tienes que darle tap en el momento correcto para darle la comida y si no la hace a tiempo te muerde. Ajá, podría ser. O el hecho de que siempre estás haciendo tap. Ajá. Y tienes que soltar. Ah, eso está chido. Como que mientras estás haciendo tap lo tienes cerca y tienes que soltar en el momento adecuado para que no se caiga al piso. Ajá. Oh, y que oh, no te muerde. Ya sé. Ajá, haces eso y si no lo sueltas, pues nada más muestra como gotitas de sangre porque te mordió. Te está mordiendo el dedo. Ajá, sale como que está saliendo sangre en el punto donde estás picando. Y maybe si pasa eso de que te muerde muchas veces, puede afectar más al monstruo. Se vuelve caníbal. Ajá. Bueno, se vuelve contra ti. Ya, yeah, maybe. Chau, chau, brocho, un maño. Ay, 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 ay. No, ay, 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 ay. Maybe pone que en vez de tsundere ahora es yandere. Me gusta lastimarte. Yandere. No, el yandere no te lastima a ti. Lastima a todos tus queridos. Bueno, si es un yandere extremo. Pero si te pasa. ¿Qué tal que sí para alimentarlo? Es un minijuego de que cae comida y tienes que hacerlo slide a tu monito para que la cache. También podría ser. Podría ser cuando es como bebé. ¿Cambiar de microjuego según la fase? Maybe. Podría ser. Para que la cache. Se me hace muy básico como la idea de... Ajá. O sea, eso lo hago en un día. Ya. Yeah. Es muy básico. También como... Igual me gusta como la idea de que rompe la pared el hecho de que realmente estás como... Ajá. Es que voy a decir, es como cuando tú estás moviendo al monito. A menos de que pongamos que lo estás cargando literalmente. Uh-huh. Sino tú te vuelves el monito. A mí me gusta la idea de que... Como que existe esta... Es una mascota lo que tienes aquí. Sí, sí, sí. Puedes tú lanzarle comida a ver si le cae en la boca. Ya, maybe. Con una resortera o algo así. Serf Meyer, para alimentar como el minijuego de Pokémon Stadium 1 de los Pikachu y Voltorbs. Ah, caray. ¿Te acuerdas de ese minijuego? No me acuerdo. Y lo jugamos hace como menos de un año ese, el Pokémon Stadium 1. ¿No fue el 2? Tú trajiste. Creo que sí era el 2. Ok. No sé cuál es ese juego, Serf Meyer. No sé si quieras elaborar más en esa idea. Ya. Yeah. Yo esos juegos no los probé. Los probé hasta adulto y fue hace como un año. Sí. Y es que yo no me acuerdo cómo alimentabas. Porque recuerdo un minijuego con Pikachu y Voltorbs que era más... Bueno, recuerdo uno de Pikachu que era de Pícale y el que hacía más energía ganaba. Así que no recuerdo bien. Hasta que el monstruo coma. De limpiar. Dice, hay un foquito que se prende de dos colores y tienes que presionar el botón del color que se prende. Ah, sí, cierto. Ok. Es algo así como juegos de banderas. Ah, ok. Y si lo presionas el incorrecto, te penaliza. Eso podría servir...
Estoy pensando como, tal vez el microjuego pueda servir, pero lo podemos poner como en otro, como tal vez en el limpiar o algo así. O en el de el jugar con él. Podemos poner varios microjuegos de jugar. O sea, ¿cómo puede ser que un microjuego de jugar sea lanzar una pelota, una cosa así? Yeah. Y también como la idea de que, como Simón dice, o como ese juego de que tienes que prender el foquito correcto y luego te confunden. O, de hecho... Como las banderas también, que es un juego de Mario Party. En el juego de Pokémon Sun and Moon hay un juego parecido, ajá, como Simón dice, de que el Pokémon cuando hace una cara y sí, tú le imitas, como de que si él sonríe y tú sonríes, pues empieza como un juego. ¿Cómo sonríes en ese juego? Por la cámara. Perdón. O sea, ¿cómo le puedes poner el juego? Así que en vez de como hacer que la cámara funcione el teléfono, sea como, pues el monstruo como que está haciendo Simón dice de que hace esto y pues tú tienes que picarle al lugar y si te equivocas se enoja contigo. ¿Ya? Yeah. Simón dice que es similar un poquito como el de Seth Meyer. No sé, idéntico, pero como la idea de que el monstruito te está diciendo qué es lo que quieres que haga. En el Stadium Dome agregan el input de dirección. Tienes que picarle al botón correcto y además poner el joystick en la dirección correcta. Otro juego para jugar con el profesor de la pelota. Jugar. Pelota. Puede ser como que nada más que la avientas. Puede ser que la avientas o como tipo darle un premio o algo así. I don't know. Jugar. De alimentar puede ser como alimentarlo o darle premios. También. Pero, ¿será una diferencia? ¿O simplemente es como lo que le pones? Es el mismo microjuego. Dice Seth Meyer que son buenas referencias. Sí, sí, no lo dudo. También, pues, también los de Mario Party podrían ser buenos ejemplos para esto. Ya. Son como microjuegos, esos duran como segundos nada más. O los de WarioWare, que son como nada más, haz esto rápido, ya, ni lo pienses. Ey. Porque, pues, en teoría el jugador va a estar haciendo esto muchas veces. Entonces, queremos hacer algo que sea entretenido, pero que no sea como... Tedioso, ajá, porque fácilmente es como, güey, ya jugué esto 50 veces, no sí, me interesa. Sí, pues algo que realmente te gustaría hacer como, come on, ¿realmente quieres jugar a la pelota con tu monstruo? Sí. Porque quieres ver cómo se mueve. Un snake para atrapar cositas. Estoy pensando cómo puede funcionar eso. La popó. ¿Podría ser? Eso, no me agrada esa idea del snake, porque como tiene que estar recogiendo objetos del piso, puede ser como un juego donde sueltas un gusano que come la popó o algo así. Podría ser. O algo así. Yo pensé como que era una bolsa que cada vez hacía más grande. También. Yo lo pensaba como que sea una criatura. Está bien. Porque como se hace raro como la bolsa. Sí. No lo visualizo. Sería como una serpiente al final de cuentas, como ya que es un gusano. Sí, ya. De pelota. Son ideas ahorita, así podemos luego cambiarlas muy cabronamente. Sí, igual y podemos ver que maybe es demasiado difícil o maybe se nos ocurre algo mucho más divertido. Sí, o tal vez sea como muy fastidioso hacer el minijuego todas las veces y dejamos que los minijuegos sean como algo más en particular. Uh-huh. Siento que eso están bien hasta ahorita. Me agrada cómo va este juego. Yeah. Sí, divertido. Me gusta mucho el de darle de comer. Es una padre. De que realmente te salga la alerta de ya, suelta, tonto. Y te muerde. Maybe si te muerde mucho, podemos poner que sus ojos se vuelvan rojos. Ok. Lo voy a dejar en el backlog ahorita, esa idea. Ok. Es que cuando pones este tipo de idea, tengo que pensar cómo se va a programar. Yeah, está y empiezo bien. A empezar con muchas cosas, como siento que lo vamos a poner está luego. Está bien. ¿Qué otro minijuego estaría chido? Voy a dejarlo así de momento. Ok. Ya digo, luego vamos. Ahorita tenemos una idea rápida y siento que ahorita es ráfaga de ideas, primordialmente, lo que queremos hacer. Ok. Entonces, ahorita tenemos como algunas ideas muy interesantes para este juego de Tamagotchi. Tenemos nuestras limitaciones. Y...
Trataba de llegar a otro punto, pero se me fue muy cabrón. Arte. Arte. ¿Tienes ideas? Algunas. ¿Tipos de monstruo? Hombres lobo. Ok. No hay que digas como todos los monstruos que te sabes, ¿no? Hombres lobo, sirenas. No. Quiero decir, para este juego, ¿qué país solistas? Sí. ¿Sirenas? Pues, ¿qué sirenas hay? Pues me imaginé como en vez de piernas, como una colita. tentáculos. Ok. Que como sirena. So, el problema de la sirena para mí es que la otra mitad es humana. Ya. Yeah. Ese okay. Fue el problema. Ok, no. Quítalo. Ay, Dios. Tentáculos. Podemos. Un minotauro. Unicornio. Unicornio. Un unicornio. Un unicornio. O sea, como el cuerno. Uh-huh. Demonio. Un demonio. Por los cuernos. Algo con alas. Dice Alien Queen. Algo con alas. Un vampiro. ¿Un vampiro? Vampiro. Las alas de... Hay un minijuego, dice Seraph Meyer. Minijuego de Chances. En los que van cayendo huevitos y los tienen que cachar. Por default, la canastita está en medio y puedes darle input izquierdo o derecha. Que en Voltorbs... que te quitan puntaje. Sorry, pero hasta ahorita recordé ese y era muy adictivo. Ya, me gustaba ese. Es un poquito similar como la idea que yo tener que mencionó Alien Queen sobre... Sí, que mover... Para la comida. Ajá. Podríamos hacer un minijuego que sea eso, pero que no sea necesariamente de comida. Uh-huh. O sea, puede ser de comida, pero siento que la idea como de comida, creo que ya nos quedamos medio casados con una idea. Ya. Yeah. Y no quisiera como tener como dos minijuegos que hacen lo mismo. Puedo dejarlo como un juego de momento. Luego definimos qué es esto. Puede ser los ítems, puede ser como las cosas con las que puedes modificar al monstruo genéticamente o algo así. O uh-huh. I don't know. Vamos luego a ver bien la idea. Ok. Vampiro. Gracias por la aportación, Seraph Meyer, por cierto. Yepe, gracias. Y también a Alien Queen por todas las ideas. Ya. Yeah. Zombie. También podría ser... Un robot. Me gusta la idea que tengo piezas mecánicas el monstruo. Un alebrije. ¿Pero de qué tipo? No, debemos. Un dragón. Un alebrije. Dragón. Igual y ahorita pues es más como de qué cosas nos gustaría agregar al monstruo. O sea, lo puedo visualizar. Igual y luego podemos decir, pero estos tres son los monstruos base. Y los otros son como partes que puede ser. O sea, como el de tentáculos de su monstruo. Ajá. Sí. O sea, es como el Kraken, un pulpo, el Cthulhu. Ya, luego podemos definir como, no, estos son tus monstruos base. Un alien. O sea, no hay un xenomorfo, pero como un alien en general. Ya. Un marcianito, así. Podría ser... mirando la habitación y buscar como referencias. Un dinosaurio. Yo estaba tratando de pensar como en series o algo así donde tengan como acumulaciones de monstruos. Estoy viendo la habitación buscando como qué más tengo y como. ¿Cómo se llaman los el hombre de la laguna? El hombre del pantano. Sí, como. Como el de Hellboy. Uh-huh. Mi anillo. ¿Sirena? ¿Una sirena? Meg ya dijo que no. Oh, o sea, que porque son bonitas. Sí, sirena. Por lo de las partes, porque está de partes, porque quieres la colita. Okay. Pero me vi nada más, quiero el cabello. Oh, qué chido. Creo que sí quiero que tenga cabellito. Porque quiero mi sirena. Estoy enojada porque quiero mi sirena. ¿Qué tal una arpía para poner las patitas de pollo o las alitas? Arpía. Una sucubo para ponerle boobies. Una sucubo.
No, será como una borración con boobies. Pero con boobies. Será una bestia andrógina. Podríamos, es andrógina y nada, podemos decir. Ya, el tuyo es niña. El SAT. Uy, no, eso da mucho miedo, ¿no? No, eso da miedo. No, eso sí da miedo. Perdón, ¿te dije? Un oso. Un oso. No, es un oso. Eso da miedo, ¿eh? Un tiburón. El tiburoso. El tiburoso. El tiburoso. 100% real, 1000% letal. La medusa. Medusa. Mitología griega, creo. Porque es un animal, ¿no? Yeah. Sí, la medusa es la que te... Ah, sí. Fíjate como... ¡Yeah! ¡Claro que sí, campeón! ¡Qué gacho! No le digas que es un animal, es una mujer. ¿Cómo le dicen? ¿Como aguamalas? Aguamalas. Aguamalas. Ya. Sí, pero es un animal. Se me olvidó. Si lo puedo notar. Por algún motivo, últimamente conozco más a la medusa monstruo que a la medusa. No, es un monstruo, es una criatura sensible. Maybe. Nessie. ¿Qué pondrías de Nessie? ¿Su cola? Su cuello largo. Su cuello largo, no sé. Sale, es un, con un cuello de jirafa, no ves la cabeza del monstruo que está en el juego. El torso de hombre lobo y el cuello super. Ey, momia, la momia, buena. Los monstruos clásicos de Universal. Uh-huh. Momia, vampiro. Sí, puse vampiro, ¿no? Creo que por ahí. Sí, 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 la pusiste. Fantasma de la ópera. Fantasma. Es clásico. Dios mío. Da la máscara. No, es una máscara. Sí, es un ítem, es una lámpara. La única referencia. ¿Conocen más monstruos, amigos? ¿Un fantasma? No lo ves. ¿Un kelpie? Es el caballo que te ahoga. Sí. Está como muy cabrón. O sea, todos los monstruos que imagino tienen que tener como un rasgo como... ¿Patas de caballo? Antropomórfico. Patas de cabra, ese puede ser el demonio. ¿Patas de caballo? Ah, pero ese también podría ser del minotauro. Ajá. Si se pensaba como por partes, pues estoy diseccionando los monstruos. Yeah, yeah. ¿Cómo puedo meterle? Yo hace rato pensé en momia, pero no lo dije porque me quedé. Maybe más es un ítem que una vez que le pones las vendas. Es igual que la más fantasma de la ópera. Yeah. Estos dos son ítems. Es como lo vendas y el otro es como le pones la máscara del fantasma de la ópera. Que sí, es un monstruo, pero bueno. Solamente es un pero hombre. Pero está en el catálogo de monstruos payaso. Clásicos. Payaso. La peluca. Sí, la nariz. La nariz de payaso. Pobre monstruo. Pero, y los zapatos pero de payaso. Ese también es ítem. Pues sí, o sea, aquí tenemos tres que son ítems. ¿Ves? Hace rato de no, vamos a poner ítem. Por eso puse sirena. ¿Por qué? Por la cola, porque era como un ítem nada más. No, yo pensé en la cola realmente en vez de piernas, cola. Okay. O sea, también unicornio lo imaginabas como el cuerno. El cuerno. Ajá, si no lo imaginaba como pinche caballo. Es como si no vamos a hacer juego de My Little Pony, así como, invéntate a pony. Por supuesto, las criaturas más impredecibles del mundo, ¿cuáles son, Amanda? Los niños. Esqueleto. Ah, sí, sí. Es una referencia. Yeah. Los niños. Un niño. Un bebé. Paternidad. Uy, no, eso da miedo. Uy, no. Yo creo que con eso también. Luego podemos ir limpiando como este es ítem, este es monstruo. Sí, vamos a tener que repartirlos como cuáles como puede ser una base y cuáles pueden ser como partes. Partes. ¿Y cuál es realmente es una tontería? ¿Y cuál es como vamos a quitar? Porque es como... ¿Pikachu? ¿Un Pikachu? Muy bien. Tenemos muy buenas ideas el día de hoy. Hemos avanzado más de lo que esperaba, honestamente. Hemos hecho un gran trabajo, muchachos. Qué poca fe tenías. Pues pensé que nos iba a sacar solamente la parte de la lluvia de ideas, honestamente.
Pensé que íbamos a llegar como al final del stream y íbamos a escribir algo. Y ahí se va a quedar. Como la próxima semana vamos a trabajar en las ideas. Y ahorita como tocamos en la idea. Sí. No te duermas. Es que me falta azúcar. ¿Te falta azúcar? Flores y muchos colores. Yeah. Muy bien. Vamos a dejar esos de base. ¿Alguna otra cosa que te gustaría checar ahorita, en este momento, en caliente, con la audiencia que tenemos ahorita, con los creadores de esta grandiosa idea? Eso te iba a preguntarte. Yo te gané la pregunta. Hola. Hola. ¿Cómo es el clima? ¿Por dónde están? Pues nada más para recordar que este va a ser un proyecto en conjunto con ustedes. Ustedes pueden opinar, pueden recomendar, pueden participar programando o mandando o diseño. Arte, música, ideas, lo que gusten. Uh-huh. Puede ser en Twitch, en Facebook, preferiblemente en Discord. Ahí estamos todo el día, hay canales especiales. Abajo está el Discord. Ajá, ahí está, ahí abajito. O si estás en YouTube, puedes dejar un comentario, a pesar de que esta es una repetición. ¿Puedes comentar todo lo que quieras en YouTube? Ajá, puedes comentar lo que quieras. Igual lo vamos a checar, vamos a revisar las ideas y las vamos a guardar. Y ya. Así es. Por ahorita, pues, la idea que salió fue el Tamagotchi Horror, donde van a poder criar a monstruos. Su propia aberración. A su propia aberración. Su propio monstruito, el cual ustedes van a poder modificar. Pues ya tenemos las limitaciones. Sí. Que creo que no hay alguna otra. Ya sacamos ideas, sacamos los posibles monstruos. Sí. Creo que igual y para la siguiente sesión es donde podemos ver más como el documento de diseño. Sí. En la siguiente sesión podemos tocar el tema del documento de diseño. Y explorar la profundidad, como todos los detalles. Ya, podemos definir qué tecnología la que vamos a usar. Sí. Que... Probablemente okay. Sería Unity, yo estoy pensándolo. Se me hace más accesible. Vale. Uh-huh. Muy bien, entonces. Ya, creo que. Monstruo. Creo que hasta ahorita, pues igual ya tenemos suficiente. Igual y maybe podemos seguir checando como ideas de minijuegos. Sí. Y probablemente todavía faltará de... Probablemente el siguiente stream vamos a estar discutiendo mucho cómo van a funcionar esos microjuegos. Sí, pues cómo van a funcionar, si realmente caben en la dinámica de lo que queremos. Sí, también hay unas dudas que tenemos que resolver, como el específicamente cómo vas a poder modificar por partes el monstruo. Uh-huh. Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo va a hacer eso? Si va a ser como medio aleatorio o si va a tener como el usuario mucho control. Como de... le voy a dar de pierna de pulpo derecho para que la pierna derecha sea tentáculo. I don't know. Y también cómo es que van a conseguir esas piezas. Sí. Y también cómo vas a seccionar el monstruo. Si es como en plan piernas, brazo, brazo, torso, cabeza. O pierna, pierna, torso. Eso es importante. Pero más por la cura de la cola. Pienso que va a tener que hacer las piernas juntas. Me hace que quiera tener como una sirena tipo Starbucks que tiene dos colas. Maybe. Yo estaba pensando que en algunas opciones se considera como por cada una de las piernas. Ok. Y si querías ponerle como como la cola de sirena, es como que, pues se van las dos piernas. Esta es categoría una pierna o esta es categoría dos piernas, algo así. Yeah. También tenemos tarea, no sé si es para el próximo stream, pero lo tenemos, sí o sí. Tarea, investigar modelos con extremidades intercambiables. Y ya, ese es mi mayor concern con este juego. Y ya. Es que, sí, es un concern técnico, porque usualmente y tradicionalmente en los juegos como haces un sprite y lo pones y ya es como, ese es tu personaje. Uh-huh. Aquí como vas a poder modificar por extremidades, habrá que investigar cómo implementar eso. Eso no lo he hecho hasta ahora, va a ser algo muy interesante implementar. Yep. Va a estar padre. Pero sí, esa es una tarea. Que igual, porque hombre, lo imagino que podría ser, maybe los monstruos no van a ser tan...
terroríficos, pero igual y podemos tratar de manejarlo. Digo, aquí también en la parte del documento de diseño vamos a tener que investigar como qué cosas se nos ocurren como referencias, qué tipo de arte. Porque uh-huh. a pesar de que son muchos tipos de monstruos, tiene que haber como cohesión. Chepe. No puede, no que sea como un collage de que bueno, eso parece pata de Pikachu, pero la cabeza parece de sacar sí. una película. Sí, también tiene que haber como cierta cohesión de colores. Uh-huh. La paleta de colores y todo eso. O al menos los colores más llamativos tienen que tener un motivo de ser. Hay que ver cómo vamos a bautizar este juego. Uh-huh, también, ver si... Supongo que por ahorita vamos a seguir con el nombre clave de Tamagotchi Horror. Sí, vamos a seguir trabajando con eso hasta que se nos ocurra un nombre final. Uh-huh. Final, porque pues lo vamos a subir a la tienda, ¿no? Y... Sí. Yeah. Muy bien, creo que de momento eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya, yeah. En esta primera sesión de Let's Work Together. Así es. Entonces, ya recordarles dónde nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Facebook como Spectral, nos pueden encontrar en Twitter como Spectral. INT, ajá. Instagram, también como Spectral-INT. Ajá. Y en YouTube como Spectral. O sea, puedes irnos a ese lugar, ¿no? Cómo encontrarnos. Ya, yeah, bueno, nos pueden encontrar en varios lugares. Sí. También tenemos un podcast que está en Spotify, Evox uh-huh. y cualquier plataforma de podcast. Jugamos juegos de rol. Lo hacemos cada 2 meses, básicamente. Vamos a hacer otro pronto. Yep. Jugamos juegos de rol. Los domingos también tenemos un Let's Play. Ahorita estamos jugando un Nuzlocke de Pokémon Shield. Mañana vamos a estar jugando. También vamos a jugar mañana. Pokémon Shield. Esta semana fue streams sorpresa. Sí, porque el domingo pasado estábamos muy crudos para atender el stream. ¿Qué otra cosa? En la parte de abajo van a encontrar nuestro enlace a Discord por si quieren unir a nuestro Discord y también nuestro repositorio de GitHub por si quieren colaborar en código y que se unan al equipo. Yeah. Y creo que ahora sí es todo. Sí. No hay más avisos, ¿verdad? No. Muy bien. Entonces. Nos vemos la próxima. Cuídense, quiéranse y manténganse espectaculares. Adiós. Visito. Nos vemos.